Ahí está. Listo, muy buenas noches. Es un gusto saludarlos en una noche más a el programa número uno de la televisión mexicana. Ah, no, ese era el otro, el del Chavo del Ocho. Bueno, parecido por ahí. Bienvenidos, damas y caballeros, niños y niñas, a un meetup más del meetup de meetups, GNU Linux Latino, nuestro amado programa donde platicamos de software libre, que sobre todo tengo el orgullo de conducir. Soy Alberto Luber y esta noche me acompaña Yair Rodríguez, que es nuestro erudito de cabecera para esto de los meetups. ¿Cómo estás, Yair? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Noel. Excelente. Aquí estudiando a esta plática que va a estar muy interesante con el tema de software libre, ¿es seguro? Es correcto, Yair. Pero antes de eso, cuéntanos, Yair, el tema de nuestras redes sociales para los que nos van empezando a ver esta noche en el meetup número 36º. Claro que sí, amigo. Nuestras redes sociales son GNU Linux Latino. Nos pueden buscar así en Facebook, YouTube y Twitter. Y también estamos en el grupo de Telegram, GNU Linux Latino. Y recuerden el hashtag Quédate en Casa. Así es, el hashtag quédate en casa, es correcto, mi estimado Yair. Y bueno, pues como bien lo dijiste, ya adelantaste un poquito del tema. Esta noche tenemos un invitado, pero oye, no cualquier invitado, Yair. Él es un investigador, cofundador, director, desarrollador, threat hunter, phishing, malware, OSINT, entusiasta de la seguridad y muchas más cosas, pero sobre todo, mi amigo, Irán Camarillo. Muy buenas noches, Irán. Bienvenido al Meetup de Meetups de GNU Linux Latino. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué onda, mi buen Lubert? Yair, bien, bien, bien. Aquí, pues ya pasando el viernes, llegando de trabajar, preparado para una buena charla, a ver qué tal nos espera con todo tu auditorio. Ustedes dos ya súper famosos, entonces, pues vamos a darle, ¿no? No, el famoso aquí es Yair. Yo nada más vengo a conducir. Así es. Pues bienvenido, mi estimado Irán. Qué bueno que esta noche nos puedes acompañar en este programa. Y pues las puertas de Bonal Home, de Bonal GNU Linux Latino, son todas tuyas. Esta casa siéntate en tu casa. Sabemos que también conduces un interesante meetup. Los días jueves con nuestros amigos de Creadores Digitales, con Alina, con León, a quien le mandamos un fuerte abrazo, que ya estuvo aquí en el programa. Nada más nos falta ahora que venga Alina. León. León ya Ah, anduvo no, con nosotros. sí. Ah, qué bueno, sí, pues Alina ahí, muy, muy, muy buena. Entonces, o sea, se la recomiendo para que la inviten. Sí. Sí, cuando vino León nos cobró caro, pero bueno, fue así, ya vino. Uf, no. Ah, se cobra, mira, no sabía. Qué bueno que me dices. Ah, caray, creo que eso no debí de haberlo dicho. Bueno, ojalá. Nos mandas la factura, Sí, Irán, sí, por sí. favor, al final del No. programa. Una factura con descuento de amigos, entonces ya, no hay problema. Ustedes Es denle. correcto. Más que Es cuenta por correcto. minuto, ¿eh? Entonces así ya, ustedes digan cuánto nos tardamos. No te preocupes, nuestro patrocinador, Producto Cielo ¿Y Rojo, ahí? paga. Así que te Ah, voy a bueno. estar toda la Ah, ok. noche, Está no te preocupes. bien, perfecto. Bueno, hablemos de aquí a mañana. Es correcto, Irán. Pues bueno, justo el tema nos lo propusiste, porque empezó una controversia, ¿no? En las redes y hemos escuchado mucho esa pregunta: ¿el software libre es seguro? Cuéntanos, Irán. ¿Por qué propusiste este tema? Yo me he topado, tú me conoces que hemos estado en la parte del software libre desde hace pues, mucho tiempo, ¿no? Yo creo que nos conocemos hace tal vez unos 10 años, 11 años tal vez. Entonces, ya tiene mucho tiempo de que nos conocemos y pues nos conocemos gracias al software libre. Y sinceramente yo creo que la persona que tal vez eres tú, Luber, que es Yair y que todo el círculo que conocemos, y bueno, que nos juntamos y que platicamos y que a veces tal vez no nos vemos físicamente, pero pues al menos nos conocemos, no, nos unió el software libre. Pero durante todo este camino, pues
obviamente para las personas que apoyan el software libre, yo creo que ha sido un camino demasiado, demasiado cansado, ¿no? En el que sí lo voy a implementar, no lo voy a implementar, tal vez es una herramienta que no sirve, mejor yo como una empresa privada voy a comprar una herramienta porque me da más seguridad, me da soporte, no confío en el soporte de la comunidad, etcétera. Pero algo que sí a mí, por ejemplo, me molesta mucho es cuando las compañías privadas pues dicen, oye, pues yo no confío en el software libre porque es inseguro. Y más que nada para el tema de la seguridad, porque dicen, es demasiado inseguro para que yo lo instale en mis servidores, ¿no? Que son productivos. Pero lo que estas personas no se dan cuenta es de que la mayoría de estos servidores están corriendo en Linux o están corriendo, no sé, en el ahora fallecido CentOS, en Ubuntu, que todo el mundo lo conoce. Hay muchísimas empresas de talla internacional que al final de cuentas tienen sus servidores software libres y que no ponen ningún pero, porque no les cuesta absolutamente nada, pero cuando ya necesitan tal vez utilizar herramientas muchísimo más avanzadas, pues ese es el momento en el que dicen, no, mejor pago por una herramienta que utilizar un software libre. Cuando al final de cuentas, pues es lo mismo, ¿no? Para todos. Si estás utilizando un sistema operativo open source o software libre, pues va a ser exactamente lo mismo que utilices una herramienta de seguridad que tal vez a lo mejor detecte algunos escaneos, intrusiones o algo dentro de tus sistemas, y que utilizar un sistema operativo así. Entonces, yo creo que es más que nada como la ideología de las personas, es la capacidad técnica. No desconfío de la capacidad tal vez administrativa de lo que ellos saben o de lo que han leído o de lo que los ha formado, pero la capacidad técnica que tienen muchas personas que están a cargo de la seguridad dentro de las empresas privadas, pues que no confíen en eso, ¿no? Y es un mito que se ha tenido desde hace muchísimos años. No sé ustedes si en algún momento, pues, han intentado implementar alguna herramienta y tal vez se los han negado, ¿no? También hay compañías que aceptan demasiado bien implementar alguna herramienta software libre, obviamente porque siempre lo ven desde el tema de los costos, pero desde el tema de la seguridad hay muchos stoppers. No sé si en algún momento ustedes han tenido, pues, ese tipo de problemas. Sí, yo creo, bueno, justo hace 2019, estábamos colaborando, bueno, sí, estábamos colaborando con una startup en la que ellos, por ejemplo, toda su infraestructura estaba casado en ambientes propietarios, Windows, SQL Server, y había un área muy, muy específica en la que trabajaban con software libre, pero era mínima, ¿no? Entonces, todo su producto de nómina corría bajo ambientes propietarios. Entonces, esa adopción, el llevar toda esa información que tenían, sobre todo en SQL Server, pues fue todo un tema de aprendizaje, un tema de costo que al final llevó a cabo para poderse actualizar, ¿no? Hoy día, ya estamos 2021, por fin lograron como quitarse esa dependencia de casi 20 años, más o menos, con un producto que tenían, por ahí se llama Sonar, es un producto de nómina 100% mexicano, pero que corría con la versión que ellos tenían, utilizando Windows 2003, 2008 más o menos, que incluso ya no tenía soporte. Entonces, ahí era una brecha de seguridad, que es otro tema que podríamos adelantar más adelante, platicar más adelante, perdón, pero sí, sí, sí nos ha llegado a tocar, ¿no? Como esos, esos puntos donde dices, ¿ahora qué pasa? Donde tienes esa infraestructura o tienes ya esos productos y servicios y los quieres migrar y que se te quedan viendo como raro, ¿no? Así como de, ¿qué es eso de software libre y con qué se come y todo ese show, ¿no? Eso es muy, muy, muy cierto, Irán. Sí, por ejemplo, yo he escuchado muchas preguntas acerca del por qué tengo que utilizar, me voy a enfocar mucho a las herramientas de seguridad, ¿no? Más que nada dejando a un lado la parte de los sistemas operativos, la parte de algunas otras herramientas, no sé, tal vez como edición de imágenes, como un Inkscape, cosas así, sino me voy a enfocar más que nada en las herramientas de seguridad porque es donde yo he visto que más peros le ponen. No sé si tal vez a otras herramientas también, pero pues al menos en el campo de la seguridad les ponen muchos peros, ¿no? Ok. Una herramienta de seguridad de software libre muchas veces no es tan confiable porque ellos dicen que alguien puede introducir un código que puede llegar a dañar a la infraestructura de una compañía.
y pues dañar la infraestructura de la compañía puede reflejarse en tal vez no estar operando en minutos, en horas, en días o en extraer información sin que los dueños o los encargados de TI de esa empresa pues se den cuenta, ¿no? Pero en estos últimos meses hemos visto que hay compañías privadas que han sido hackeadas y que han sido parte o han sido un medio a través del cual han podido ingresar a muchísimas otras entidades. Algo que puede, un ejemplo puede ser el de SolarWinds. SolarWinds es una empresa que se dedica a desarrollar software, que es software privativo, y que ese software se utiliza más que nada como para hacer un monitoreo, ¿no?, de la infraestructura. Ellos fueron hackeados hace muchos años. Cuando ellos fueron hackeados en ese tiempo, pues los atacantes, que hasta el día de hoy se conoce que son rusos, pues tenían acceso a la red interna de muchísimas entidades. Y entidades, me refiero a entidades gubernamentales de Estados Unidos. Estamos hablando del FBI, de la NSA, estábamos hablando del Pentágono. Y al final de cuentas, ¿quién se podía dar cuenta si esa herramienta tenía un comportamiento maligno o no lo tenía? ¿Por qué? Porque al final, si tú estás monitoreando un sistema, pues dices, ah, ok, esta herramienta está consultando ciertos, está generando ciertos queries a cierto servidor. Ah, pues ese servidor tal vez puede ser parte de la compañía, ¿no? Cuando en realidad no lo es, cuando en realidad es un servidor controlado por un atacante. Entonces, si lo trasladamos a la parte del software libre, el software libre, al final de cuentas, todo el código que tú vayas a compilar o todo el código o el sistema o la herramienta que tú vayas a utilizar, pues es auditado por cualquier persona. Y no es algo en el que una herramienta se deje ahí y nadie lo revise, sino hay muchísimas personas que se toman el tiempo, como ustedes, los viernes por la tarde, que toman una parte del código, que empiezan a analizar los pull requests, que dicen, ok, ¿esto a dónde va? ¿Esto hacia dónde va? ¿Qué es lo que, qué es lo que hace, ¿no? ¿Qué información es la que extrae? ¿Qué actividades es la que se generan? Entonces, gracias a esas personas, es muchísimo más fácil identificar si un software está vulnerado que a un software privativo que nadie puede verlo, sino simplemente los desarrolladores internos de la compañía. Hace poco también, en esta semana, se descubrió otro ataque hacia otra compañía que desarrolla un software de monitoreo. La compañía es francesa, y ese software de monitoreo, ¿qué es lo que hacía? También le permitía un acceso a nivel de root a otras personas o a otras entidades, y esas entidades, pues simplemente, bueno, a los atacantes, digamos de así, podían extraer información y podían generar, incluso podían subir unas web shells. ¿Cuáles son las web shells? Pues es un programa que te permite, una vez que está dentro del servidor, te permite ejecutar ciertas instrucciones, ¿no? Consultar bases de datos, extraer contraseñas, conectarse hacia otros servidores, etcétera. Y, por ejemplo, este software afectó o estaba instalado en 12 entidades muy importantes del gobierno de Francia y también compañías privadas de Francia que al final de cuentas fueron afectadas. ¿A esto cómo se le llama? Se le llama ataques de cadena de suministro. Es decir, yo como compañía soy proveedor de una entidad, entonces, ¿a quién vas a hackear? Si necesitas hackear al FBI, tal vez va a ser muy difícil, ¿no? Pero puedes hackear a los proveedores. Una vez que hackees al proveedor, puedes ingresar directamente a los servidores o a los servicios del FBI, y así es como se generan este tipo de ataques. Entonces, al final de cuentas, el software libre, pues, tal vez no tienen, no son una herramienta tal vez tan avanzada como muchas personas lo quisieran. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con herramientas tan avanzadas? Hay muchas herramientas que son, por ejemplo, escáneres de vulnerabilidades, que muchas de las firmas le llamo a el tipo de ataques que pueden identificar y que pueden generar y que pueden tener en sus bases de datos. Obviamente, por ejemplo, hay cosas que el software libre no puede tener, ¿no? No sé, supongamos una herramienta que desarrolla un escáner de vulnerabilidades contra una herramienta que es de software libre. Si hacemos una ponderación, pues a lo mejor va a tener 100 tipos de escaneos y un software libre va a tener a lo mejor 70 o 80 tipos de escaneos, ¿no? Pero ¿por qué hay esa diferencia? Porque al final de cuentas la empresa tiene la capacidad como para pagar investigadores para que empiecen a generar nuevos tipos de ataques. Esos ataques los va a tener esta empresa, pero pues no van a ser liberados para la comunidad. Esa es la única diferencia. Pero si tú, como una compañía, no sé, digamos, como una pyme, quieres
al menos asegurarte de que no pueda ser vulnerado por algún hacker que esté empezando a, con unas clases de hacking, ¿no? O con alguien que simplemente descargó la herramienta, pues el software libre te ayuda muchísimo y te puede proteger de muchísimos ataques que en algún momento tal vez sean tan simples que te puedan llegar a extraer la información. Ok. Entonces, ya desde ahí nosotros podríamos, en este caso, empezar a proteger a todos y a cada uno de nuestros productos, a las áreas operativas existentes. Pues a lo mejor y no por producto, o a lo mejor y no por áreas operativas, hay diferentes herramientas que tú puedes descargar y que puedes utilizar. Eso sí, no puedes utilizar una misma herramienta para todo el sistema, o no puedes depender de una sola, pero hay un sinfín de herramientas de software libre en Internet que puedes descargarlas para un análisis específico. Y no me refiero a herramientas conocidas, sino simplemente puedes ir al GitHub y hay muchísimos scripts que tú puedes descargar y que te ayudan a identificar vulnerabilidades que a lo mejor no están incluidas en un escáner, ¿no? Por ejemplo, uno de los mejores escáneres es desarrollado por OWASP, que se llama ZapProxy. Entonces, al final de cuentas, OWASP se dedica a desarrollar esa herramienta, pero pues a lo mejor puede tener algunas fallas, a lo mejor le hacen falta algunos módulos, pero puedes ir a GitHub. Si vas a lo mejor a analizar un protocolo, vas a GitHub, descargas una herramienta y la empiezas a ejecutar. Ok, muy bien. Esa sería entonces una de las primeras recomendaciones para todos nuestros televidentes. Pues una de las recomendaciones es, por ejemplo, yo en la universidad, a mí uno de los maestros me decía que una de las mejores frases que él había entendido era divide y vencerás, ¿no? Y en ese momento tal vez yo no la entendí completamente, pero cuando entré al mercado laboral me di cuenta que cómo aplicar esa frase, ¿no? O sea, no puedes depender de una sola herramienta. Tienes que depender de muchísimas herramientas para lograr un solo objetivo. Entonces, esa parte de divide y vencerás es utiliza, si vas a utilizar puro software libre, descarga herramientas. Obviamente no vas a tener una, sino a lo mejor vas a tener todo un abanico de herramientas y al menos una de ellas te va a dar un resultado favorable. Pero eso no quiere decir que las otras no sirven, sino simplemente fueron desarrolladas para un objetivo completamente distinto. Que eso es algo que tenemos que decirle a las personas, o bueno, tenemos que hacer que entiendan las personas, ¿no? Porque muchos dicen, ok, esta herramienta de software libre no encontró nada, pero una herramienta de paga sí encontró muchas cosas. Bueno, las herramientas son desarrolladas con un solo objetivo, para identificar cierto tipo de vulnerabilidades. No, una persona no le están pagando por desarrollar esta herramienta. Al final de cuentas, él tuvo una idea, él hizo esta herramienta porque a él le servía y la hizo pública para que le sirva a otras personas. Pero el punto es entender para qué sirve esa herramienta, si esa herramienta realmente te está dando resultados y si no te los está dando, pues hay una fila enorme de 100 o 1,000 herramientas que puedes utilizar y que te pueden dar otro tipo de resultados. Entonces, al final de cuentas es como la comunidad de software libre. Una sola persona no es la comunidad. Muchas personas somos la comunidad y muchas personas utilizamos esas herramientas, desarrollamos esas herramientas, auditamos esas herramientas, pero en conjunto, si tú nos ves, pues somos una comunidad, ¿no? Que tal vez en algún momento, pues, va creciendo, va funcionando, vamos tal vez avanzando en que las personas conozcan el software libre, pero pues tenemos un objetivo en común y el objetivo en común para las herramientas de seguridad, pues, es de encontrar la mayoría de las vulnerabilidades que un sistema pueda tener para que cualquier persona que tal vez tenga una pequeña empresa, pues, pueda tener una empresa segura. Ok, muy bien. Eso es muy bueno porque nos va a ayudar, como bien comentaste y citaste a tu profesor, a poder, en este caso, tener un mayor éxito, ¿no? Divide en este caso todas tus tareas con diversas herramientas y te va a ayudar a lograr tu objetivo, ¿no? A vencer, en este caso, a tus posibles atacantes, ¿no? Esa es una muy buena recomendación. Pues a lo mejor y no vencer, pero al menos tener como que la ventaja de identificar vulnerabilidades antes que un atacante. Porque al final de cuentas el objetivo de tú como encargado de la seguridad, o sea, no es protegerte completamente, sino es
tomar una ventaja sobre cualquier atacante, y una vez que tomas esa ventaja, cerrar, identificas vulnerabilidades, ya que las identificaste, las puedas cerrar para que alguien más no le encuentre, ¿no? Antes que tú. Que ese es al final de cuentas, esa es la carrera que se vive en el mundo de la seguridad. Es quién encuentra primero una vulnerabilidad y quién le explota. Tú, como encargado de seguridad, o tú como compañía, o un atacante que pueda extraerte información. Ok, muy bien, muy buena observación ahí, Irán. Muy bien, tenemos ya algunas preguntas del público, antes de que continuemos con la plática. Nos dice Adolfo Dean, yo encontré un reporte sobre seguridad de software libre y open source. Este dice que el software propietario tiene más del 90% de librerías open source. ¿Qué opinas, Irán? Tiene toda la razón, porque, por ejemplo, muchas herramientas que son vendidas por compañías como Checkpoint, compañías como Fortify, compañías como, ¿qué otras empresas? Por ejemplo, como Amazon, Webster, como Amazon, que Amazon AWS, que te venden muchas herramientas para que tú puedas auditar tus buckets. Si tú entras, la mayoría de las herramientas son software libre y ahí están, y están disponibles para ti. Y a lo mejor ellos simplemente toman esa base y empiezan a desarrollar sobre esa base, y una vez que lo desarrollan, pues empiezan a ellos a decir, ah, ok, yo tengo una herramienta que la acabo de desarrollar. Pero cuando ves el código fuente, te das cuenta que simplemente tomaron una herramienta de software libre, pero ahora le están sacando provecho a esa herramienta porque tal vez le dedicaron 50, 60 o 100 horas de desarrollo y le agregaron tal vez un módulo, dos módulos o cinco módulos más. Gracias a esos módulos, ahora ellos ya dicen que ya pueden cobrar por eso, por este tipo de soluciones, ¿no? Por ejemplo, hay muchas herramientas que están basadas en software libre, como puede ser Suricata, que es una herramienta para detectar intrusos dentro de alguna red, que esa funciona a nivel de red. Hay muchas herramientas que están basadas en Netcat, que es para realizar ataques también a nivel de red. Hay muchas herramientas que están basadas en firewalls, no recuerdo cuál es el nombre, es un en mod security, me parece, no recuerdo cuál es el nombre, pero eso se dedica más que nada para firewalls a nivel de web, ¿no? O sea, cuando tienes una página simplemente lo instalas, y hay muchas compañías que tomaron el core de esa herramienta, la modificaron un poco y ahora la están vendiendo como una herramienta de seguridad propietaria. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? La base o el corazón de todas esas herramientas que nos están vendiendo, la mayoría de todas ellas han partido desde el software libre. Entonces, las personas que dicen no podemos confiar en el software libre, ok, sabes técnicamente que la mayoría de las herramientas están basadas en el software libre, ¿por qué me dices que no puedes confiar en este tipo de herramientas? En Nmap hay muchísimas herramientas privativas que te dicen, nosotros te vendemos un escáner de vulnerabilidades. Muchas de ellas están basadas en Nmap. Y Nmap es un proyecto que ha durado, no sé, me parece que salió en Google Summer Camp, algo así. Una vez que Google la impulsó, no recuerdo si fue Nmap, pero una vez que Google la impulsó, pueden buscar en YouTube un video acerca de del desarrollo de Nmap. Ustedes pueden ver así cómo empieza una sola persona generando el core de Nmap, y después hicieron una gráfica súper padre porque empieza una persona, después se agrega otra persona y esa gráfica va creciendo y va creciendo, después se integra otra persona. Entonces, al final de cuentas, todos los módulos que tiene Nmap, pues, han sido desarrollados por personas que, pues, han dicho, ok, yo quiero participar dentro del proyecto. Y si tú haces una auditoría a las herramientas que te venden por $5,000, por $6,000, por $7,000, al menos tienen una parte o tal vez completamente el core de Nmap. Una vez que Nmap recibe otra actualización, ellos también tienen que trabajar en esas actualizaciones para adaptarlos a la herramienta que ellos tienen. Pero muchos de ellos, al final de cuentas, están viviendo del software libre. Y entonces eso nos dice, entonces es seguro, no es seguro, ¿no? Si no fuera seguro, entonces, ¿para qué estás haciendo, para qué los tomas? Desarróllalo tú desde cero.
Y eso es algo que, por ejemplo, a mí me molesta mucho porque simplemente toman muchas herramientas de software libre, pero no contribuyen a la sociedad, no contribuyen a la comunidad, ¿no? Simplemente la toman, empiezan a generar dinero con base en el trabajo de alguien más, pero yo nunca he visto que, por ejemplo, un Amazon haya vaya y tal vez le invierta $1,000,000 a alguna de las herramientas que ellos hayan tomado, que le invierta tal vez alguna otra herramienta, $100, $200, o sea, no he visto ese tipo de soporte. Aunque sí hay que considerar que Google, por ejemplo, sí lo hace. Google dice, yo tomé esta herramienta de software libre y como la tomé y desarrollé una nueva herramienta, le voy a dar una inversión para que ellos sigan sosteniendo esa herramienta y aparte también me sigan sosteniendo el proyecto interno que yo tengo. Creo que no te escucho. Creo que alguien tenía mute. Lo clásico y típico que hoy pasa en todos los lugares godines también ya pasó aquí en el Meetup de Meetups. Sí, comentabas esa última parte, ¿no? De las contribuciones, ¿no? Por ejemplo, de Google, de Microsoft, de algunos otros que van y la toman, algunos pagan o algunos más bien contribuyen, ¿no? Al siguiente desarrollo de nuevos features y otros no tanto. Otros llegan, lo toman y van y lo venden directamente a esta solución, o estas soluciones, más bien dicho. Sí, ya me acuerdo, se llama Mod Security. O sea, si tú vas a internet, puedes buscar Mod Security, que es un WAF, Web Application Firewall, te sirve muy bien. Y si tú comparas el código fuente o las funcionalidades que tiene Mod Security con herramientas privativas, vas a decir, oye, pues hace exactamente lo mismo. Simplemente tiene a lo mejor 5, 10, 20 o a lo mejor 1,000 cosas más. Pero al final de cuentas, el core es Mod Security. Y Mod Security es una herramienta de software libre que sigue siendo desarrollada por la comunidad y sigue siendo soportada por la comunidad. Y hay muchas herramientas. Te puedes dar cuenta muy fácil porque cada que haya una actualización en una herramienta de software libre, vas a ver que va a haber una actualización para el software privativo. Entonces dices, oye, ¿por qué estás sacando entonces provecho de alguien que lo está haciendo para la comunidad y tú estás sacando provecho de ese trabajo y aparte estás cobrando más de lo que podrías aportar para la comunidad, ¿no? Al menos cómprale un café o cómprale una chela o algo. Sí, ya de perdida para que valga la pena, ¿no? Pues sí, para que al menos si se dedica los viernes, sábados y domingos a desarrollar un nuevo módulo, pues que lo desarrolle a lo mejor y un poco mal, ¿no? Ya después de unas 20, 30 chelas, pero pues al menos lo está desarrollando y alguien va a venir y lo va a mejorar. Es correcto. Así es. Yair, no sé si tengas alguna pregunta del otro lado del estudio. Hay varias preguntas. Una de ellas es por parte de nuestra amiga Marlene, que nos dice, ¿por qué no hay software libre en los gobiernos públicos? No, en el gobierno sí hay mucho software libre. De hecho, si ustedes se dan cuenta, muchas de las plataformas o muchas de las páginas están basadas en Moodle, están basadas en WordPress, están basadas en Drupal, están basadas... Hay otra que utilizan mucho, por ejemplo, la Secretaría de Relaciones Exteriores utiliza mucho Joomla. Entonces, la mayoría de las plataformas del gobierno de México están basados en ese tipo de CRMs, que son software libre. Ya otra cosa es de que tal vez no lo actualicen y porque no los actualizan, es por eso que llegan a hackear las páginas, porque no lo saben administrar correctamente, porque no los configuran correctamente. Pero hay muchísimas herramientas que están instaladas en los sistemas del gobierno, aunque, por ejemplo, en el gobierno anterior había una... decidieron ellos dejar de depender de software libre y prefirieron moverse al software privativo, ¿no? En el gobierno antes del anterior, ellos estaban apoyando mucho el software libre. Y, por ejemplo, tú, Robert, conoces, pues, o sea, tenemos amigos que trabajan en el gobierno que se dedican a apoyar este tipo de iniciativas internamente y que ellos instalan las herramientas, ellos demuestran que las herramientas funcionan, ellos demuestran que esas herramientas pueden ser mejor que una herramienta privativa y que si funcionan y que si son administradas correctamente, pues pueden brindar un servicio totalmente excelente, ¿no? Y una de las cosas puede ser, a lo mejor, un Red Hat, que ahorita tal vez ya es privativo, ¿no? Pero que en algún momento muchos servidores del gobierno estaban basados en CentOS.
estaban basados en Red Hat. Muchas páginas están basadas en software libre, en PHP, ¿no? También PHP es software libre. Muchas herramientas del gobierno están basadas en ese tipo de software. Entonces, sí existe mucho. En algún, te digo, en el gobierno anterior, pues ellos decidieron mejor darle preferencia al software privativo que al software libre. Pero ahorita, por ejemplo, hay muchas iniciativas y he platicado con varios amigos que están trabajando dentro del gobierno en el que ellos están impulsando que se vuelva a retomar este tipo de software para que se instale. Y ahorita con la política de, no me quiero meter en político porque sinceramente no me gusta, pero con la política que se tiene en este gobierno de no gastar tanto dinero, ok, entonces vamos a utilizar software libre. Y si se va a utilizar software libre, ¿cómo lo vamos a instalar? ¿Cómo lo vamos a implementar? Y si ya tienes a las personas que lo conocen, pues muchísimo mejor. Y eso también representa un gran ahorro. Que, por ejemplo, en la parte gubernamental yo no lo veo tan mal, porque al final de cuentas, pues el gobierno, todo lo que gasta el gobierno, pues sale de nuestros impuestos, ¿no? O sale de lo que nosotros estamos haciendo, de lo que nosotros estamos desarrollando. Si van a utilizar el software libre, está bien. Están impulsando a la comunidad y aparte están dejando de gastar y aparte le están dando un potencial a ciertas herramientas para que demuestren que funcionan correctamente. Ok, sí, es correcto. Un abrazo a nuestros amigos Odín Mujica, Jorge Díaz, ¿no? Que son de los principales en gobierno y que están ahí, ahora sí que, bueno, y no nomás en este, ya llevan dos o tres sexenios ahí picando piedra, justo para implementar y demostrar, ¿no? Que todo lo que se hace con software libre o que hacemos como software libre como comunidad está trabajando y está funcionando correctamente. Ahí está. Muy bien, adelante, Irán, en lo que van llegando las siguientes preguntas. No, pues no sé qué otra pregunta tengan ustedes, qué otra inquietud tengan. A ver, tenemos otra que por ahí nos hicieron llegar en el Telegram. En mi empresa justamente no quieren implementar software libre porque dicen que es inseguro. ¿Qué opinas al respecto, Irán? Mira, ahí yo creo que lo tenemos que tomar de dos perspectivas, ¿no? En primer lugar, el convencer a las personas que están en contra del software libre dentro de la empresa. Y en segundo lugar, demostrar por qué el software libre es viable para implementarlo. Muchas personas, te digo, o sea, voy a retomar lo que estábamos diciendo hace unos minutos. Muchas personas creen que es inseguro. Pero la realidad y los ataques ahora, que son ataques de cadena de suministro, nos han demostrado que es más, a veces, no quiero decir que siempre, pero tal vez el 2% o el 5%, incluso hasta el 10%, el software privativo llega a ser más inseguro que un software libre. Si tú tienes el código a tu disposición y si vas a hacer una instalación, ¿qué te cuesta simplemente descargar un código, escanearlo con una herramienta para auditoría de código y que te diga, no hay ninguna vulnerabilidad, ¿no? Digámosle así. Entonces, si ya lo puede, o incluso con una herramienta privativa, lo escaneas, y si la herramienta privativa te dice, no existe ninguna vulnerabilidad en el código, entonces, ¿cuál es el problema, no? Entonces, estamos diciendo que si tanto crees en las herramientas privativas y que esta herramienta te está diciendo que no existen vulnerabilidades en ese código, pues simplemente instálalo, ¿no? O sea, no creo que exista un problema. Aquí el punto también es de que muchas personas somos tan técnicas que no sabemos vender la idea de cómo poder implementar un software libre, ¿no? O cuáles son las ventajas de esto, que es algo que nos hace falta mucho y yo me incluyo porque, aunque yo a veces salgo a vender por parte de security, pero a veces también me siento atrapado porque muchas personas dicen, no sé, a veces te contratan y te dicen, oye, pues es que yo no te voy a contratar si utilizas software libre, solamente te voy a contratar si utilizas herramientas de auditoría de software privativo. Pero ahí entra la explicación de el privativo se basa en el software libre. Entonces, ¿quieres pagar $5,000 por un privativo cuando puedes tener cinco herramientas que nosotros sabemos manejar y administrar correctamente y que te pueden dar exactamente el mismo resultado que un software privativo? Pues entonces adelante, al final de cuentas no es mi dinero, ¿no? Si esa es tu decisión, ok, adelante. Que al final de cuentas, desde el punto de vista de la seguridad,
no se trata de qué tipo de herramientas puedas utilizar, sino se trata de la ideología y de la experiencia que el auditor, o que en este caso el pentester, tenga y que pueda encontrar vulnerabilidades, porque las más peligrosas siempre van a ser las vulnerabilidades lógicas. Las vulnerabilidades técnicas, pues, las puede encontrar cualquier herramienta y te dice cómo solucionarlos, pero las vulnerabilidades lógicas son las que más te pueden llegar a impactar. Ok, muy buena observación y eso es muy cierto. Tenemos una pregunta justo aquí del público. Nos dice Yacer Yara, hola a todos. Me pasa que el software libre es perfecto, lo ves en un firewall como Juniper, pero vas a la administración y es un Windows Server, pero no se entiende que la parte crítica es la administración, que es cara, pero es más simplificada. ¿Qué opinas al respecto, Miriam? Tiene toda la razón. O sea, llega un punto en el que la herramienta que instales, sea privativa o sea software libre, si tú no sabes cómo interpretar los resultados que te da esa herramienta, también eso genera una desventaja ante los ojos tal vez de un CFO, de un CEO, de un director de seguridad que no conoce de software libre o de que no conoce de software privativo. Entonces, al final de cuentas, eso no es cuestión del software libre, sino eso es cuestión de las personas que administran este tipo de herramientas. Un ejemplo, hay muchísimas empresas en México y en países latinoamericanos, incluso también en cualquier país, ¿no? Hablemos globalmente. Te dicen, ok, yo te voy a correr un escaneo de vulnerabilidades, pero quien está ejecutando ese tipo de escaneos no entiende los resultados. Y si no entiendes los resultados, entonces en ese momento, ¿cómo tú le vas a explicar tal vez al CEO que tiene una vulnerabilidad? Simplemente dices, ah, pues esta es un riesgo alto y la herramienta dice que lo tienes que remediar así, y si lo haces, ya, está bien. Vuelves a hacer un segundo escaneo. Ya que lo haces y que supuestamente cerraron esa vulnerabilidad, pues ya no te sale absolutamente nada. Entonces, ese tipo de cosas depende mucho también del conocimiento de las personas. De nada sirve que tú utilices un software privativo o un software libre si no entiendes los resultados, si no lo sabes cómo interpretar, si no sabes cómo generar un vector de ataque. Entonces, si no tienes ese conocimiento, de nada sirve. Tengas un software libre o tengas un software privativo. Pero sí, al final de cuentas, este tipo de resultados depende mucho de la persona encargada de administrar y de gestionar este tipo de herramientas. Que eso también nos lleva mucho a que ataquen al software libre, porque tal vez la persona dice, ah, ok, no tenemos dinero, voy a instalar esta herramienta, no sabe analizar los resultados, y como no lo sabe analizar, otra persona llega y dice, ah, pues esa herramienta no sirve. ¿Cómo sabes que no sirve? A lo mejor sí. Pero tú eres la persona que no sabes cómo interpretar ese tipo de resultados y no sabes cómo solucionar los hallazgos que la herramienta te está diciendo. Muy bien. Adelante, Yair, del otro lado del estudio. Claro que sí. Siguiente pregunta nos dice Eduardo Cruz. ¿Qué tan segura es la distribución Linux? Me refiero a qué módulos están incorporados en la mayoría de distribuciones para proteger al usuario de posibles ataques. Mira, yo considero que Linux es muchísimo más seguro que Windows, porque, por ejemplo, Windows está basado en una arquitectura, y no me dejará mentir, Alberto, en una arquitectura de ficheros, ¿no? O sea, al final de cuentas, el sistema operativo es un sistema operativo que se basa en permisos de ¿eres un usuario mortal o eres un usuario root? Y cada uno de los servicios, cada uno de los archivos que se ejecutan dentro del sistema operativo para que funcione, son archivos. Tú puedes ir y puedes revisar cada uno de los archivos, cómo se está ejecutando, los permisos que necesita para ejecutarse. Entonces, tienen un nivel muchísimo más, no quiero decir avanzado, pero tienen un nivel de protección un poco más que Windows. Por eso es que, por ejemplo, vemos muchas vulnerabilidades en Windows. Porque Windows no funciona solamente en archivos y no se basa, su procesamiento no se basa solamente en permisos. Hay cosas que se ejecutan a nivel de memoria, hay cosas que se ejecutan a nivel del disco duro, hay cosas que se ejecutan a nivel de la RAM, hay cosas que se ejecutan a nivel de ROM. Entonces,
teniendo tantas cosas a tu disposición, pues es muchísimo más fácil para los atacantes atacar un sistema operativo Windows o encontrar más vulnerabilidades que un sistema operativo Linux. Entonces, para mí, yo creo que no nos vayamos con Linux, vámonos con Unix, ¿no? Para mí es un sistema muchísimo más confiable y lo ha demostrado también Apple. O sea, Apple, en lugar de tal vez basar su sistema operativo en el core de Windows, pues decidió basarlo en un Unix. Y gracias a que lo basó en un Unix, pues ahorita ha trabajado en muchísimas cosas que son muy avanzadas y ha implementado muchísimas medidas de seguridad para que los usuarios tengan una seguridad muchísimo más avanzada que los usuarios en Windows. Un ejemplo puede ser en los dispositivos iPhone, ¿no? Comparado con los dispositivos Android. Hay una cierta partición en la que solamente el sistema operativo tiene acceso. Aún así te infecten el teléfono, aún así te inserten un malware, aún así hagan lo que hagan dentro del dispositivo, esa partición siempre va a estar protegida. Bueno, a menos que hagan un roteo del dispositivo, ¿no? Pero estamos hablando de un dispositivo que tal vez acabas de comprar el día de ayer. No sé, el Uber a lo mejor cobró su quincena y le alcanzaba para dos iPhone 12, ¿no? Entonces, lo fue a comprar el día de ayer, ya que lo compró, lo prendió, está actualizado hasta la última versión. Entonces, al final de cuentas, va a ser un dispositivo que tiene muchísimas más funcionalidades de protección que un dispositivo Android. ¿Pero por qué? Porque está basado en otro tipo de arquitectura. Ellos han desarrollado otra arquitectura muchísimo más segura. Okay. Pero sí, o sea, al final de cuentas, pues, Linux, Unix yo creo que es mucho más seguro. Al final de cuentas, también no podemos comparar si Windows o Linux es mucho más seguro porque mucho depende del usuario, ¿no? O sea, si el usuario llega y descarga un ejecutable en un Linux y ese ejecutable le dice, oye, necesito permisos de root, y el usuario le da los permisos de root, pues también estamos perdidos, ¿no? Es lo mismo que estuviera utilizando un Windows. Es correcto. Justo comentaste un tema muy importante, ¿no? El tema de los permisos, ¿a quién se los damos y quién los ejecuta, ¿no? Muchas ocasiones también tiene el que ver puede ser el mismo desconocimiento o el uso malintencionado, ¿no? De estos permisos. Porque puede ser que lo veas, ¿no? Que pasa muy, muy seguido, ¿no? En ambientes propietarios, ¿no? Vamos a mencionar marcas porque no nos pagan. Pero descargas el archivo, ¿no? Y que era una presentación con piolines, y por detrás viene un exe, ¿no? Y vámonos, se vuela todo. En cambio, sí, no pasaba, o no pasa, más bien dicho. Pues es muchísimo menos probable que pase en un Linux, porque, por ejemplo, si tú quieres ejecutar ciertos procesos, recibes un PDF, quieres ejecutar ciertos procesos, automáticamente Linux te va a decir, oye, este proceso requiere permisos de root, ¿se los quieres dar sí o no? O este archivo los está requiriendo. Tú como un usuario que conoce Linux dices, pero ¿por qué un PDF va a requerir permisos de root? Tú como un usuario de Windows, si tú lo estás ejecutando como un usuario administrador, jamás te lo va a preguntar. Simplemente lo va a ejecutar y va a empezar a hacer todo el desmadre que necesite hacer para comprometer la computadora y ya. Pero pues al menos en Linux, si tú estás como un usuario normal, pues simplemente cualquier proceso que se deba de ejecutar con nivel de root te va a decir, oye, este proceso quiere acceso a nivel de root, ¿por qué? Entonces, ya ahí dices, ah, bueno, entonces voy a investigar. ¿O por qué un PDF me lo está pidiendo, ¿no? Que obviamente sí, nada es 100% seguro. Hace un mes aproximadamente salió una vulnerabilidad a nivel de root. Es lo que permitía. Cualquier usuario que no fuera root podía explotar esa vulnerabilidad dentro de sudo, y eso le daba automáticamente permisos de root. Y esto afectaba no nada más a los usuarios de Linux, afectaba a los usuarios de macOS, afectaba a los usuarios a cualquier distribución de Linux. Y esto fue un tema a nivel internacional, porque al final de cuentas, entidades bancarias, sistemas, servidores en la nube, muchos de ellos están basados en Linux. Por ejemplo, si se dan cuenta, creo que el 80% o el 90% de los servidores que existen en la nube están basados en Linux y no en Windows, ¿no? Entonces,
Este tipo de situaciones, pues, prende alertas en todo el mundo, porque imagínate, una vulnerabilidad de este tipo, ¿qué significa? Que puede llegar a comprometer cualquier tipo de servidor alrededor del mundo, tú como un usuario normal. A eso es a lo que me refieren, que nada es 100% seguro. Pero la comunidad y las entidades, por ejemplo, este investigador que descubrió esta vulnerabilidad, tengo un socio que se llama Mohamed, entonces él me explicó que hay algo que se llama Bug Bounty Program, que es como si tú encuentras una vulnerabilidad te pagan, pero hay algo que se llama Bug Bounty del Internet. Si tú encuentras algo que pueda llegar a afectar a todo el Internet del mundo, muchas compañías llegan y te pagan. Y también ellos trabajan en solucionar este tipo de vulnerabilidades. Que pues en el software privativo puedes encontrar una vulnerabilidad. Si la empresa le parece que es una vulnerabilidad, la cierra y no te paga. Si no le parece que es una vulnerabilidad, que tal vez el que investigó esa vulnerabilidad es un idiota, pues a lo mejor él te dice, no, pues esto no funciona o no lo pude lograr ejecutar, entonces ya, lo dejo pasar, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas también llegan a afectar la seguridad de ciertos sistemas operativos. Entonces, ahí definitivamente tendría que ver mucho el modelo, el usuario y cuáles son los permisos que está proporcionándole a lo que él vaya a utilizar. Sí, claro, sí, todo se trata de permisos, ¿no? De si sabes utilizar el sistema operativo o no lo sabes utilizar, si ejecutas herramientas a nivel de administrador en Windows o no. Aunque también hay usuarios que utilizan Ubuntu y que siempre están utilizando o ejecutando herramientas a nivel de root, ¿no? Entonces, ahí no es culpa del sistema operativo, es culpa del usuario que no sabe gestionar este tipo de cosas. Ok, ¿y qué les podemos hacer a esos usuarios, Irán? Yo me pregunto. Concientizarlos. Concientizarlos, muy pues bueno. Sí, exacto, sí, no hay otra cosa más que concientizarlos, que es algo que veníamos haciendo antes de la pandemia, pues, en los flisoles, en el día del software libre, no, ¿cuál es el otro? Que es el Freedom Software Day. En el Freedom Software Day, ves que también hacíamos algunos eventos, o sea, aunque para muchas personas avanzadas en el tema de Linux son pláticas demasiado idiotas o demasiado básicas, pues no están dirigidas a ellos, están dirigidas a los usuarios nuevos o están dirigidas a los usuarios no técnicos, para que también entiendan, se cuiden, vean cómo deben de ejecutar ciertas instrucciones, ciertos comandos, qué tantos peligros hay, ¿no? Windows fue hecho para facilitarle la vida a las personas para ingresar para utilizar una computadora, pero pues al final de cuentas, pues Windows le facilita tanto la vida a las personas que le facilita también tanto la vida a los atacantes. Por eso es que encontramos muchas, o se encuentran muchas vulnerabilidades en Windows. Que sinceramente, por ejemplo, hubo un año en el que Windows no era el sistema operativo más vulnerable, sino era macOS, pero era por la gran cantidad de adopción de personas que estaban adquiriendo este tipo de sistema operativo. Entonces, también tiende mucho, por ejemplo, ese último comentario que hiciste, a la adopción de sistemas. Que vamos, conforme más lo utilicen, más vamos encontrando cómo, bueno, los hackers van encontrando cómo adentrarse dentro de ellos. Más que nada, esto lo dicta el mercado, ¿no? Por ejemplo, tal vez hay países en los que tienen un mercado en el que el 90% del mercado son dispositivos Apple y el 10% son dispositivos Android. Entonces, ahí los atacantes dicen, bueno, pues, ¿a qué le dedico mi tiempo? ¿Al 10% que es Android o al 90% que es iOS? También depende mucho del tipo de atacantes, ¿no? Hay muchos atacantes que son pagados por ciertos gobiernos, como el gobierno de Rusia, como el gobierno de China. Entonces, ellos se dedican mucho a desarrollar técnicas para atacar sistemas operativos Windows. Pero esto no tiene absolutamente nada que ver con el tipo de distribución, si es software libre, si es software privativo, no, sino es con la víctima o con las víctimas, o cuál es el objetivo de estos atacantes. Que es algo que muchas personas no entienden. O sea, ellos dicen, hay muchas personas que luego me preguntan, ¿cuál es el mejor sistema operativo, Windows o Linux o macOS? La realidad es de que casi el 90% puedo asegurar que depende más del usuario que del sistema operativo. Si tú actualizas tu Windows constantemente, si tú tienes un buen antivirus, en este caso
no sé si puedo decir marcas, pero uno de los mejores que yo conozco es Kaspersky. O sea, si tú tienes una computadora, al menos con tu antivirus, y lo tienes actualizado al 100%, pues de lo único que tienes, te tienes que preocupar tal vez es por los ataques zero day, que son pagados por el gobierno de Rusia, y que cuántas probabilidades hay a lo mejor de que ataque el gobierno de Rusia ya ahí, ¿no? Bueno, a lo mejor ya él el 90%, pero a una persona como yo, pues a lo mejor va a ser el 0.00001%, ¿no? Lo que pasa es que Yair es famoso, entonces quieren... Sí, 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 por eso lo digo, exacto. Plática. Sí. Pero todos nuestros televidentes pueden estar, pueden dormir esta noche tranquilos. No va a pasar nada. Mientras actualicen todo, exacto. Mientras actualicen todo, es correcto. Sí. Sí, exacto. O sea, por ejemplo, yo sé que a veces nos cuesta mucho trabajo invertir en un antivirus si tenemos un sistema operativo Windows, que también no es que no existan antivirus para Linux. O sea, pueden descargar uno que se llama Clam, es Clam AV. No sé si lo conozcas, Alberto. Así es. Lo puedes instalar, te puede arrojar muchísimas, puede hacer muchísimas detecciones. Entonces, al final de cuentas, es una herramienta que te puede ayudar como usuario de Linux, ¿no? Pero como usuario de Windows, la mejor alternativa o la mejor opción es comprar un antivirus. Un antivirus que te puede llegar a costar $500, $600 al año, que tal vez para algunas personas puede ser muy caro, pero si te importa tu seguridad, si te importa las páginas a donde están visitando, donde estás visitando, no sé, si a lo mejor tienes un OnlyFans, y porque te sacan todos los packs, ya no vas a poder subir esos packs a OnlyFans porque ya alguien lo subió a otra página, pues entonces ahí te está pegando mucho, ¿no? Pero si haces... Ajá, exacto, sí, así como el Uber que aparece en sus OnlyFans en otros lados, bueno, pues a lo mejor ahí es otra cosa, ¿no? Pero pagar por un antivirus, o sea, ten un sistema operativo actualizado, un Windows, ten un antivirus y ya con eso puedes vivir completamente, porque la mayoría de los ataques no se basan hacia el sistema operativo para los usuarios mortales como nosotros, sino se basan en la navegación que tú realizas, ¿no? Entras a una página de phishing, a una página del banco, no sé, a lo mejor HSBC, que intenta robarte tu usuario y tu contraseña, y una vez que tú ingresas tu usuario y tu contraseña, a lo mejor llegan a hacer transferencias inmediatamente, que este tipo de transferencias no se hacen manualmente, se hacen automáticamente. Una vez que tú ingresas el usuario, contraseña y el token, automáticamente hay muchos procesos que empiezan a transferir dinero hacia las cuentas de los atacantes. No crean que hay un atacante que está esperando así, a ver si ese güey le da clic, a ver si ese güey le coloca la contraseña o algo. No, o sea, todo está automatizado. Entonces, si tú tienes un antivirus, al menos el antivirus puede detectar este tipo de direcciones web, puede detectar el tipo de archivos, punto, a lo mejor JavaScript, que se ejecutan en la página que tú estás visitando. Entonces, al final es una buena protección de la que tú puedes contar por $500 al año. No sé, $500 al año contra $2,000 que te puedan llegar a meter en una tarjeta de crédito que tú tienes, yo creo que vale la pena, ¿no? Y además el tiempo de acá que te peleas con el banco, pues es tan peor. Sí, de los amigos de Banamex no vas a venir a hablar mal, ¿eh? Que se tardan muy, muy, muy poco. No, jamás, jamás, jamás. No, bueno. Muy bien. Nos pregunta Gabriela Figueroa, hace una doble pregunta. ¿Qué herramientas conoces para seguridad web? ¿Y si conoces algún analizador de seguridad para Python? Para Python no sé, pero puedes buscar en Google, le pones Python Code Analysis y ahí te salen muchos scripts, muchas herramientas en GitHub que puedes descargar y puedes probar. O sea, sí, mi recomendación es descarga 5 herramientas, ¿no? Y corre el mismo código sobre esas 5 herramientas. Y esas 5 herramientas tal vez te den resultados diferentes. Pero vas a tener resultados. ¿Y cuál era anterior del Python? ¿Era qué? ¿Alguna herramienta que recomiendes para seguridad web? Antivirus. O sea, al final de cuentas, antivirus. Bueno, aunque también, por ejemplo, depende mucho del tipo de navegador que utilices. No sé, si utilizas un bueno, ahorita ya hay muchas herramientas que funcionan en Firefox y que funcionan en Google Chrome, pero, por ejemplo, para evitar, no sé, rastreo,
de algunas páginas o también la inserción de cookies en tu navegador, puedes utilizar un Adblock Plus. Déjame lo pongo en el chat. Adblock Plus. Esta herramienta puedes utilizarla. Puedes utilizar también otra que es software libre, que se llama Privacy Badger, que es de la IFF. Entonces, la IFF es una entidad que internacional que lucha mucho por la privacidad, ¿no? En Internet. Entonces, Privacy Badger se llama Privacy Badger, que la pueden instalar tanto en Google Chrome como en Firefox. Entonces, esas herramientas, hay también otra que se llama Netcraft, que es un add-on, que esa, por ejemplo, te permite, te avisa, Netcraft. Para mí, esa herramienta funciona muy, muy muchísimo mejor que otras, porque, por ejemplo, Google tiene un sistema de detección de páginas de phishing, pero muchas veces ese sistema de detección no cataloga ciertas páginas como phishing, pero Netcraft sí las cataloga. Entonces, si estás navegando en un navegador Google Chrome, y aparte tienes instalado el add-on de Netcraft, entonces ahí ya tienes una doble protección. O te protege Netcraft o te protege el Google Chrome. Entonces, también ahí ya te avisa. Cuando visitas una página, te dice, esta página está catalogada como phishing, o esta página está infectada por un malware, o esta página está infectada por ciertas cosas. Entonces, al final de cuentas, el navegador es una de las cosas muchísimo más importantes y lo que te pueden ayudar, pues, son los add-ons que tú puedas instalar. Ok, muy bien. Aquí en la parte de izquierda, por acá está, ahí están apareciendo las recomendaciones que nos está haciendo Irán para que puedan ahí visualizar. Por ejemplo, dice en los comentarios, dice Iván San, un saludo. Hola. Iván, que es un muy, muy buen pentester, de los mejores que he conocido. Dice que busquen PISA para análisis estático de código, se llama análisis estático de código. Es desarrollado por Facebook, al final de cuentas pues, está respaldado por Facebook, es también software libre, aunque Facebook nos esté rastreando todo el tiempo, pero ellos también aportan a la comunidad de software libre. Dice, y está enfocado a Python, pero la neta para los usuarios se debe saber de Python porque se basa en plantillas y patrones que tú mismo tienes que darle dentro del programa. Bueno, obviamente, ¿no? Sí, hay variantes, ¿no? No puedes utilizar una herramienta si no conoces cómo funciona esta herramienta, ¿no? Es como ejecutas un escaneo de puertos. No nada más lo vas a poner en map y la dirección IP, ¿no? Ok. ¿Qué opciones tienes? ¿Cómo lo quieres escanear? Etcétera, etcétera. Y ahorita, por ejemplo, te pregunta Eduardo Sandoval, ¿qué opinas sobre Brave y sus opciones de seguridad y el anonimato? Justamente el día de hoy salió una noticia en el que Brave tiene una funcionalidad. Yo sinceramente no lo uso porque no me gusta, pero no me gusta personalmente. Pero tiene una funcionalidad en la que puedes navegar a través de la red de Tor. Brave tenía una vulnerabilidad hasta hace unos días en el que cuando tú navegabas hacia la red de Tor, hacía las consultas hacia el DNS que tenías tú dentro de tu computadora y a partir de ahí, si no encontraba ese DNS en tu computadora, iba hacia los DNS de Tor. Y eso es algo que va contra la privacidad. Porque la funcionalidad debe de ser de que si tú vas a navegar a través de la red Onion, debes de ir y preguntarle a los servidores DNS de Onion, porque ellos se supone que deben de proteger la privacidad de hacia dónde estás navegando. Entonces, esta fue una de las vulnerabilidades que en algún momento se descubrió. Por ejemplo, si tú estabas navegando dentro de la empresa en la red Onion con la funcionalidad de Brave para Tor, pues, cualquier persona que estuviera monitoreando la red se podía dar cuenta que estabas visitando a lo mejor, no sé, un sitio de porno dentro de Onion, ¿no? O estabas visitando un sitio de hacking dentro de Onion. Pero, pues, como estaba mal implementada cierta funcionalidad dentro de Brave, pues, eso le permitía a los administradores de red identificar hacia dónde estabas navegando. Que ahorita se supone que ya lo están resolviendo. Entonces, la recomendación es de que actualicen su Brave. Pero esa es la última vulnerabilidad que ha salido de Brave. Entonces, ahí va mucho en contra de la privacidad. Ok. De acuerdo. Y es muy importante, ¿no? Por ahí el tema también de los navegadores, los filtros, las extensiones que por ahí le podamos ir agregando. Ahorita ya no pasa, pero a lo mejor lo recordarás hace algunos años.
cuando descargaba los temas o personalizabas temas para tu navegador, y ahí también había un montón de malware y la gente no lo conocía, pero se veía chulo el wallpaper, ¿no? Se veía bonito con un montón de estrellitas y brillitos y cosa sí, y medio. Tenía uno de Mario que estaba genial. Ahí está, y dice, hasta que nos hackearon, ¿no? ¿Verdad? No, y por ejemplo, para ese tipo de temas, una de las ventajas que tiene, por ejemplo, Firefox o que tiene Google Chrome, es de que ellos hacen auditoría cuando tú instalas este tipo de temas. Entonces, si hay un tema que no va, que es sospechoso, entonces no pasa al market. Entonces, esa es una protección que tienes al utilizar este tipo de navegadores. Yo, sinceramente, utilizo Google Chrome. O sea, yo lo amo, aunque soy parte de... me gusta mucho el software libre, pero a mí Google Chrome me facilita mucho la vida. Yo aprendí del software libre que... hay muchas personas que se peleaban, no sé si recuerdas, Luber, que nos peleábamos de que qué sistema operativo debes utilizar, ¿no? Hace 10 años. No, pues que Ubuntu es para los bellos que apenas están empezando, que debes de utilizar SUSE, saludos al señor Agustín, que debes de utilizar esta distribución, que debes de utilizar otro. Yo, dentro de estos 10 años que llevo en el mundo laboral, he aprendido que debes de utilizar la versión y el software que más te ayude o que te facilite la vida. Porque, por ejemplo, no me voy a, si yo necesito sacar, no sé, un reporte para alguno de mis clientes en una hora, no me voy a poner a descargar una herramienta, no me voy a poner a compilarla, no me voy a poder a revisar si compiló bien, si funciona correctamente. No, pues la herramienta, si ya la conozco, si ya está compilada y si simplemente la puedo dar un clic o dos clics como Windows para que se ejecute, pues para mí está perfecto, ¿no? Que es una de las ventajas del por qué utilizar un Kali Linux, ¿no? Para las personas que quieran ingresar al mundo de la seguridad, o sea, Kali Linux, la única diferencia de Kali Linux con Ubuntu es de que Kali Linux ya tiene instaladas las herramientas y que si tú necesitas instalar una herramienta no vas a tener que lidiar con dependencias, sino simplemente ves cómo funciona la herramienta, coloques la herramienta el nombre de la herramienta en la terminal, le das los parámetros que necesitas, ejecutas el escaneo y ya. En cambio, si lo haces en un Ubuntu, a lo mejor necesitas, no sé, te va a decir, pues necesito 35 dependencias. Ok, descargas las 35 dependencias. Y ya que las descargaste, te dice, ahora necesito 65 dependencias. Y dices, la madre, o sea, antes eran 35 y ahora son 65. Bueno, voy a descargar las 65 dependencias. Al final de cuentas, es algo que te facilite la vida. Para eso es el software libre, para facilitarle la vida a las personas. Es correcto. Y tiene razón, y podemos recordar esas viejas pláticas de antaño que a pesar de que estamos en 2021, siguen existiendo, ¿no? Y lo hemos visto aquí en el programa. Seguimos con las mismas preguntas. ¿Qué es mejor, Ubuntu o Debian? ¿Qué es mejor, Ubuntu o Red Hat? Etcétera. La hemos tenido, es una constante, pero con gusto seguimos platicando, ¿no? Y dando y tratando de orientar a nuestros amigos que ven el programa para que puedan... ante todo, usar software libre, que esa es la idea de estos meetups. Sí, exacto. Sí, no es nada malo. Simplemente prueben, simplemente hagan el intento. Si tienen una máquina Windows, pues descarguen un VirtualBox y hagan las pruebas que quieran, instalen un Ubuntu, vean cómo funciona, desháganlo. Si ya no funciona, ¿qué es lo que pueden hacer? Borras la máquina virtual, generas otra, lo vuelves a instalar y ya. Que yo creo que así es como aprendimos muchos de nosotros, ¿no? Que estamos en el software libre, de instalas, deshaces, ya no funciona, dices, la madre. Bueno, pues lo vuelvo a instalar, pero aprendes, al final de cuentas aprendes. Es correcto. Ajá. Así es, mi estimado Irán. Tenemos otra pregunta del público. Nos dice Mario Marín, en tu experiencia, ¿cuál nube tiene mayor seguridad? Mira, aquí hay dos puntos. Las nubes siempre te van a entregar un servicio, no sé si le podamos decir servicio, pero un producto, digámosle producto, ¿no? Porque un producto envuelve muchas cosas. Un producto estándar. ¿Qué quiero decir estándar? Que te va a funcionar a ti, me va a funcionar a mí, le va a funcionar a Uber, le va a funcionar, bueno, y ahí a lo mejor no porque es un usuario avanzado, pero le va a funcionar a muchísimas personas. Ese producto que ellos te entregan
tú tienes la responsabilidad de configurarlo de acuerdo a tus necesidades, que ahí es un punto importante. Si tú no lo configuras con tus necesidades, obviamente esas necesidades se pueden convertir en inseguridades. Pero de los servicios en la nube que yo mejor he conocido puede ser, por ejemplo, Google le ha apostado mucho a la seguridad, porque ahorita tú puedes levantar un servidor en Google Cloud y Google tiene un servicio gratuito que escanean automáticamente cada cierto tiempo tus servidores y tus aplicaciones en busca de vulnerabilidades, y si ellos encuentran una vulnerabilidad, te lo notifican inmediatamente. Y es algo que, por ejemplo, algunas otras empresas, como puede ser ¿cómo se llaman estos de la ballenita? DigitalOcean no lo hace. Si tú contratas un servicio en GoDaddy, tampoco no te hacen un análisis de vulnerabilidades automático cada cierto tiempo. Amazon también está subiéndose a esa línea de escanear los servidores y escanear las aplicaciones que tú tengas dentro de ese servicio en la nube que tú hayas elegido. Entonces, yo creo que yo simplemente me puedo ir por Google. En segundo lugar, me puedo ir por Amazon AWS. Y por algo por el que jamás en la vida me iría, sería por un, a lo mejor, One-on-One, tampoco un HostGator, tampoco, ¿qué otro servicio hay? Que es así súper pato, pero que sus servidores están súper comprometidos, que ni siquiera los actualizan. Entonces, mi recomendación sería un Google o un Amazon. Que Amazon es muy caro, Google es más barato, pero es muy bueno. Incluso también un DigitalOcean lo puedes utilizar, pero pues también no depende de ellos, porque la seguridad depende de ti. Pero con que tú generes un cron y ese cron actualiza automáticamente el sistema operativo, ya estás del otro lado. Así es. Para los que estén interesados en tener una cuenta con DigitalOcean, ahí les vamos a dejar ahorita ahí un cupón con $100 para que lo utilicen. El meetup de GNU Linux Latino. Es que Yair es generoso, por eso lo hacemos. Sí, me imagino. Adelante, Yair, del otro lado del estudio. Sí, tengo otra pregunta de Ulises Uribe. Nos dice, ¿cuál creen que sea mejor forma de concientizar a los directivos de una empresa o del gobierno para considerar la seguridad en todos los desarrollos que se realizan? ¿Cuál crees que sea la mejor forma? Ah, un saludo a Ulises. Es un buen amigo. ¿Cuál es la mejor forma de concientizar a los directivos de una empresa o de gobierno? Si está hablando de Tian, bueno, pues ahí ya no hay opción. Concientizar a los directivos de empresas o de gobiernos para considerar la seguridad de todos los desarrollos que se realizan. Mira, esa respuesta te la debo, porque yo también la he preguntado muchísimas veces. Uno de los principales problemas es con mis clientes que yo tengo, ya sean entidades privadas o entidades gubernamentales, pero eso depende mucho de la persona con la que estés hablando. Técnicamente tú lo puedes convencer de que ciertas herramientas son vulnerables o cierto código es vulnerable, pero una de las cosas que a mí me ha funcionado es, si tú estás desarrollando, simplemente descarga una herramienta de software libre, córrele un escaneo y esa herramienta te va a decir cuántas vulnerabilidades existen en el software que tú estás desarrollando o que quieres implementar, ¿no? Y eso se lo puedes mostrar a un directivo y le puedes decir, mira, se encontraron 10 vulnerabilidades, pero ahí va el problema principal, la traducción de lo técnico a lo administrativo, que es, yo creo que uno de los puntos más importantes, que muchas personas no tenemos ese skill y que no logramos convencer a un CFO o a un CEO porque le hablamos muy técnico y dice, si le hablas de un cross-site scripting, ese güey te va a decir, órale, qué chido, ¿no? Pero lánzalo, no me afecta mucho. Yo creo que más que nada es el expertise, es aunque si tú eres un desarrollador, yo creo que es tu obligación de investigar acerca de vulnerabilidades de seguridad, los impactos de esas vulnerabilidades, ya con eso estás del otro lado,
Porque si ni siquiera sabes qué es una vulnerabilidad, ni siquiera sabes cuál es el impacto, pues ¿cómo vas a llegar a explicarle a alguien que no es técnico? Entonces, los pasos que yo a veces he seguido mucho con mis clientes es entender la vulnerabilidad técnicamente. Una vez que ya la entiendo, los riesgos, ¿no?, que tiene esa vulnerabilidad. Y una vez que ya entiendo la parte técnica y los riesgos que representa esa vulnerabilidad, pues ahora me dedico a traducirlo, pero a palabras no técnicas. Y ahí ya llego con un CFO, con un CEO, a explicarle qué es lo que en algún momento puede llegar, ¿no? Algo muy simple. Oye, mira, hay un riesgo de seguridad en esta aplicación. Esta aplicación, si alguien la explota, nos puede extraer la base de datos. Si alguien nos extrae la base de datos, alguien lo puede hacer público, como muchos se quejan de mi Twitter, que hago cosas públicas. Y si alguien hace público que nos robaron esa información, pues entonces eso nos va a impactar financieramente. Eso nos va a impactar en la parte del marketing. Eso nos va a impactar en la imagen de la compañía. Entonces, ese es el punto, ¿no? Que es algo muy difícil, pero pues que a lo mejor como comunidad podemos empezar a trabajar de traducir la parte técnica a la parte de los dineros. Y que es algo que nos falla muchísimo a las personas que somos muy técnicas. ¿Cuánto va a perder la compañía en cuanto a dinero y en cuanto a reputación, que es lo que le importa siempre al CFO y al CEO? Es correcto. En este caso, entonces, tú recomendarías, más que abordar esa respuesta como un consejo, trabajar en soft skills para poder, cómo aprender a hablar de toda esta parte técnica que soy muy padre y rimbombante, pero que llegas con la gente del dinero, los directivos, y simple y sencillamente ellos no lo entienden. Entonces, no hay ningún problema, ¿no? Sí, exacto. Es más que nada como hacer esa traducción. O sea, si tú me dices, ¿cuál es viable técnicamente, cómo lo puedo hacer? Yo lo he intentado. O sea, yo, por ejemplo, tengo 5 años en security intentando vender seguridad. Intenté durante muchos años vender explicaciones técnicas. A mí, sinceramente, no me funcionaron. Intenté traducir las explicaciones técnicas a explicaciones no tan técnicas. No me funcionaron. Intenté traducir las explicaciones técnicas a algo no tan técnico y después de ahí llevarlo a la parte financiera. Y me empezó a funcionar un poco hasta que en algún momento me di cuenta de que, oye, necesito entender yo la parte técnica, necesito yo entender los riesgos que tienen los usuarios de la compañía y los riesgos que tienen financieramente para la compañía. Cuando logras entender esa parte que yo no tengo tanta experiencia, pero pues que en algún momento lo he logrado, en ese momento estás del otro lado y se lo puedes describir completamente. O sea, un CFO jamás en la vida te va a entender algo técnico. Un CEO tampoco te va a entender algo técnico. Y yo hablo de CFO y de CEO porque para mí son personas, son las personas que toman las decisiones para contratarte o para implementar cierta herramienta, ¿no? Si estás hablando con tu gerente de seguridad, si estás hablando con tu gerente de TI, y si no entienden tu explicación técnica ni tampoco entienden los riesgos, pues sinceramente es un idiota, ¿no? que de eso nos podríamos aventar todo un tema muy largo toda la noche para definir esa parte, ¿no? Sí, exacto. Así es. Oye, mira, ahorita comentas esto. Bueno, yo a mi punto de vista siento lo que mucho pasa a veces es que, como dicen por ahí, dicen que no tapan el hoyo hasta que está el niño ahogado, ¿no? Entonces, exacto. Siento que ya, o sea, a lo mejor dicen, no, hay gente que, o más que nada los directivos, que a lo mejor no se toman tan en serio la parte de cuando uno le dice de las vulnerabilidades y todo esto, y a la hora de la hora cuando reciben un ataque, pues es cuando ya se ponen como que a pensar que, pues, que sí pasaba. No, y por ejemplo, tocas un punto demasiado importante porque en muchas compañías que yo he visto, y te voy a platicar una experiencia de una aseguradora muy grande en la que nos llamaron, que el director de TI no sabía cosas técnicas de TI, ¿no?
pero el gerente de TI sí sabía cosas técnicas y el gerente constantemente le decía al director, necesitamos hacer esto, necesitamos implementar esto, esto está mal, esto en algún momento nos puede llegar a afectar. Hizo mucho esfuerzo, hizo muchos esfuerzos esta persona y llegó el día en que los atacó un ransomware. Este ransomware les secuestró aproximadamente 200 equipos de 500 equipos que ellos tienen, ¿no? Cuando el ransomware secuestró estos 200 equipos, perdieron la operación. Dejaron de operar aproximadamente 2 semanas. Y estamos hablando de una aseguradora que es a nivel nacional e incluso también tenía alguna participación en otros países. Pero el gerente de TI decía, pero yo te dije que existía una vulnerabilidad, yo te dije que existía un riesgo. Pero como el director de TI no lo entendía, como el CFO no lo entendía, como el CEO no lo entendía, ellos al final de cuentas vieron la pérdida que se tuvo, ¿no? Durante esta semana o estas 2 semanas o estas 3 semanas. ¿Y qué crees que fue lo que pasó? Despidieron al gerente de TI porque no hizo bien su trabajo. Y se quedó el CFO, se quedó el CEO y se quedó el director de tecnologías, ¿no? Entonces, eso es algo que también tenemos que considerar. O sea, si tú no logras convencer a tu director que se supone que debe de conocer de tecnología, yo sinceramente, por ejemplo, aprendí a que no debes de quedarte callado. O sea, si tu jefe inmediato no sabe, pues vas con el jefe de tu jefe y le explicas. Obviamente sí, a lo mejor se va a enojar y toda la cosa, pero ¿qué prefieres? O sea, que todo el mundo piense que eres un idiota o demostrar que sabes, y gracias a que estás demostrando que sabes, pues las personas se pueden dar cuenta y también se pueden dar cuenta, y suena mal, ¿no? Porque muchas personas dicen, no, pues es que estás saltando o estás pisando a las personas. Sí. Al final de cuentas, estamos hablando de TI. O sea, si no sabes de TI y alguien más sabe que está debajo de ti, pues así funcionan las cosas. Estamos hablando de unos y ceros, ¿no? No estás diciendo mentiras. Ustedes no me dejarán mentir, ¿no? Sí. Si tú dices que es uno y el sistema dice que es uno, ¿por qué tu director va a decir que es cero? Si el sistema está demostrando que es uno. Bueno, se tradujo, como bien dijiste, en pérdida de varias semanas estando offline, montón de dinero fuera, y bueno, sobre todo dijiste una frase muy cierta hace rato, la presencia de marca, ¿no? Sin ningún problema que a veces nos ocasiona y dices, bueno, ni hablar, así van aprendiendo las cosas. Pero ni hablar. Sí. Muy bien. Adelante. Yair, nos preguntan justo del sitio, que lo hemos mencionado mucho, el sitio de GNU Linux Latino, pero ¿nos puedes presentar o nos puedes hablar del sitio? ¿Qué vamos a encontrar en el sitio de GNU-LinuxLatino.com? Claro que sí, Luber. Para todas aquellas personas que hayan perdido alguno de estos episodios que estamos aquí viernes tras viernes, pues pueden visitar la página de GNU-LinuxLatino.com y en ella van a encontrar un listado con todas nuestras salas pasadas. Pues ahí vas, pues ahí en pantalla tenemos que, pues tenemos la charla de Fernanda, que estuvo hace 15 días con nosotros, y pues así pueden ir, y cualquiera que sea interesante, pues la pueden ver, igual ahí están los links para verlos en YouTube, y bueno, también tenemos la parte del blog y el contacto. Ok, muy bien. Sí, aquí, como ustedes, como bien lo dijo Yair, pueden entrar, por ejemplo, a toda la tercera temporada, que es la que estamos actualmente viendo. También tenemos con todas las pláticas, aquí está justo la que estamos en este momento en vivo, desde la Ciudad de México, cuando son las 23:10 de la noche, platicando del software libre, ¿es seguro? Pues ya lo estamos viendo que sí, nuestro invitado Irán Camarillo esta noche nos lo está platicando, al igual que las pláticas que tuvimos con Fernanda hace 15 días de hardware libre, con Gloria en el tema de Kubernetes, con nuestro amigo Antonio Fregoso, cómo administrar una empresa con software libre. Y todas estas, ahí tenemos lo que es todo este gran recorrido. Si se perdieron la segunda temporada, aquí también ustedes pueden visualizarla con todos los invitados e invitadas que tuvimos en esa temporada, bastante buenas.
Ahí lo tenemos, para que ustedes puedan visitar el sitio www.gnulinuxlatino.com. Ahí los esperamos, ahí nos pueden escribir, pueden también ver el blog, como bien dijiste. Y esta página es gracias a nuestro amigo, perdón, aquí está. Nos pasó como Lolita Ayala, hicimos un Lolita Ayala. A nuestro amigo Luis Cacho, que ahí tenemos, él es el que nos apoyó a desarrollar este sitio. Y muy bien, pues seguimos con nuestro invitado de esta noche. Aquí vamos a continuar. Listo, ya estamos de regreso. Perfecto. Pues ustedes díganme con qué continuamos. Aquí había una pregunta más que nos hacía este Mario Marín. Nos decía que ¿cuál es el lenguaje de programación que tiene más brechas de seguridad? Esa pregunta me encanta porque muchas personas la hacen, pero la realidad no es el lenguaje, sino es quién tira el código, ¿no? O sea, si por ejemplo, un código, les voy a poner un ejemplo, un código desarrollado en Python, ¿no? Por una persona que está tal vez en tercer semestre de la universidad. Si lo comparamos ese código, un código de un login, si lo comparamos con una persona que tiene un seniority de tal vez 3 años en el mercado laboral, ¿cuál creen que va a ser el código más vulnerable? Del becario. Exacto, del becario. Y eso nos lleva a la página de, perdón al Uber, pero nos lleva a la página de mivacuna.salud.gob.mx, ¿no? Yo no tuve nada que ver ahí, en la vacuna. No, nada más. O sea, yo solamente quería pedir perdón por anticipado por cualquier punto. Pero al final de cuentas, las vulnerabilidades no dependen, tal vez el 90% o el 95% no dependen del lenguaje, dependen del desarrollador. O sea, y no tal vez del lenguaje, sino también del framework que se utilice. Hay muchísimos frameworks que al día de hoy, por ejemplo, en Golang, ya puedes utilizarlos y ya automáticamente el framework que estás utilizando te dice, mira, esta parte del código es vulnerable, necesitas implementar esto y esto y esto y esto, ¿no? En un Python hay muchos frameworks que ya te dicen, oye, necesitas hacer un login, ya tengo un login, el código del login, y es seguro, y es contra inyección SQL, y es contra 100 tipos de ataques, ¿no? Entonces, no es el código, sino es quién tiene el código y el tipo de framework que estés utilizando. Ya, obviamente, si eres como de los valientes que dicen, ah, pues ya para qué chingados quiero un framework, yo voy a tirar código así a lo bastardo y solamente yo lo voy a generar y me voy a tardar a lo mejor 3 meses cuando me pude haber tardado un mes. Bueno, pues ahí también estamos hablando que puede haber más vulnerabilidades en un código que en un código que puede ser autogenerado por un framework. Pero sí, o sea, para mí sinceramente no se basa en el tipo de lenguaje, sino se basa en quién tira ese lenguaje. De Yair utilizando Vue.js no vas a estar hablando, Irán. No lo quería mencionar, pero, o sea, no utilicen lo que desarrolla Yair, entonces ya de Yair hacia arriba ya no es vulnerable. Es correcto. No, no es cierto, Yair es el niño artillero de la programación en Vue.js, así que pueden fácilmente contratarlo. Wow, muy bien. Estoy sorprendido de cuántas personas están interactuando en el... Nosotros no tenemos tantas. A ver si nos pasan un poco de su fama, ¿no? Por favor. En creadores digitales. Con gusto vamos a estar por ahí. Ya por ahí nos había hecho la invitación nuestro estimado León. Lo del sí, cobro fue broma, es el chacoteo para hacer más amable el programa. Nos pregunta Yacer Yara, ¿cómo ven los backups en seguridad? Los backups obviamente siempre te van a servir, siempre van a ser de gran utilidad, pero hay algo muy importante que muchas empresas cometen. Hay muchos errores que las empresas cometen. Un backup te va a servir si tú llegas, a lo mejor, bueno, voy a poner un ejemplo, ¿no? No quiere decir que este sea el escenario perfecto. Pero tú llegas, generas un backup del servidor
y ese backup lo tomas y lo guardas en un lugar seguro, ¿no? A lo mejor al lado del server, o a lo mejor en otro lugar, en una de las oficinas. Pero yo les juro que he visto muchas empresas que tienen conectado un disco duro y ese disco duro está generando backups automáticamente. Y cuando llega un ransomware, pues le secuestra el servidor y también le secuestra el backup, ¿no? Porque el backup está conectado todo el tiempo. Y si está conectado todo el tiempo, si el ransomware llegó a las 2 de la mañana, pues a las 2 de la mañana también va a secuestrar el backup. Entonces, las mejores prácticas es generar backups paulatinos, generar backups que no estén conectados directamente al sistema continuamente, sino que realmente se haga un backup, se haga un corte tal vez de la comunicación entre el backup y el servidor, y ese backup quede completamente aislado. La mejor opción que ustedes pueden tener es genero el backup ya que esté completo, corto la comunicación. Porque si a los 2 minutos alguien llega y empieza a cifrar la información, mi backup, voy a perder tal vez la información de 2 minutos, de 5 minutos, de 2 horas o de un día, que a muchas empresas, por ejemplo, les ha salvado. Eso, los backups que tal vez ellos tienen de hace un día, los ha salvado porque pueden restaurar la información de hace un día y no perdieron la información de hace una semana, sino solamente de un día. Y ustedes, por ejemplo, o el CEO o el CFO, que puede identificar la pérdida de dinero que se puede generar entre 7 días a un día o a 2 horas o a menos o a 12 horas, es demasiado gigante. Entonces, hay que generar backups, pero esos backups, una vez que se completen y que también deben tener un horario, no sé, es que también depende mucho del tipo del tipo de compañía que tienen, que aquí también ustedes tienen que pensar mucho, que es algo que muchas empresas de seguridad no te dicen o no piensan. Por ejemplo, tuvimos un caso de una aseguradora. Esa aseguradora nos dice, es que yo genero datos todo el tiempo. O sea, a mí como aseguradora no me puede decir que me puedo ir a dormir a las 12 de la noche y despertar a las 6 de la mañana. Porque a las 2, a las 3, a las 4, a las 3, de 3 a 4 ya tuve 100 incidentes en todo el país. Entonces, al final de cuentas, mi base de datos sigue viva. Pero hay empresas que tal vez a lo mejor generan datos cada de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ah, bueno, entonces hago mis respaldos después de las 6 de la tarde. Ya que hago mi respaldo, lo guardo, me desconecto y ya espero hasta el otro día, se generan otros datos. A las 6 de la tarde los genero, o a lo mejor puedes hacer una división de tal vez cada 3 horas, pero pues obviamente se llaman respaldos seccionados. Entonces, esos respaldos seccionados haces cada 3 horas, pero también haces otro respaldo que se hace cada 6 horas, pero aparte tienes otro respaldo que se hace cada 12 horas y aparte tienes otro respaldo que tienes cada 12 horas. Entonces ya tienes el respaldo del respaldo del respaldo del respaldo y eso te va a ayudar muchísimo, ¿no? Pero eso depende mucho de la información y de la cantidad de información que se genere dentro de la compañía. Ok. Entonces, ahí depende mucho, o más bien dicho, la clave está en definir muy buenas estrategias y buenas políticas para nuestros respaldos. Sí, hay muchos investigadores, hay muchas personas expertas en seguridad que dicen, ay, tienes que utilizar la, ¿cómo le llaman? La 3M, le llaman, no me acuerdo cómo se llama esa madre, ¿no? Pero dicen, debes de tener un respaldo en tu oficina, debes de tener un respaldo afuera de tu oficina y debes de tener un respaldo lejos de tu oficina. La realidad es que depende de qué tipo de empresa seas, porque si eres una aseguradora, ese tipo de respaldos no te sirve. Si eres una empresa como Facebook, ese tipo de respaldos no te sirve. O sea, necesitas entender cómo funciona la empresa. Si quieres, un consejo para las personas que quieran entrar al mundo de la seguridad o que estén dentro del mundo de la seguridad, primero entiendan la empresa, entiendan el mercado. Una vez que entiendan cómo funciona la empresa y cómo funciona el mercado, ya pueden empezar a identificar cuáles son las medidas de seguridad que se pueden implementar. No es lo mismo implementarle seguridad a la panadería que está aquí en la esquina de mi casa que a la aseguradora que tal vez genera millones de pesos a la semana o al mes. Entiendan el negocio.
una vez que ustedes entiendan el negocio, sinceramente van a estar muchísimos pasos más arriba que otros expertos en seguridad, aunque sepan mucho. Pero si ustedes entienden el negocio y entienden cómo adaptar la seguridad a ese negocio, porque hay algo muy importante que yo aprendí en estos años. No se trata de tengo un negocio y le adapto lo que yo sé al negocio. No, se trata de entender el negocio y lo que yo sé, veo qué me sirve para que se adapte a este negocio. Ahí está, muy bien. Entonces, esa es una muy buena recomendación. Tenemos otra pregunta del público, Irán. Marlene Ortega nos dice, ¿qué opinas de implementar una honeypot? Por ejemplo, si te dedicas a la investigación, si te dedicas a la investigación de amenazas, a cualquier tipo de amenazas, pues está bien, ¿no? O sea, implementar honeypot representan al final de cuentas una inversión para la compañía donde estás haciendo, donde estás trabajando. Si la compañía ya tiene un nivel de madurez de seguridad y tu objetivo es identificar el tipo de ataques que estás recibiendo para que esos ataques los analices y cierres las posibles vulnerabilidades que existen en tu compañía, está bien. Pero si tu compañía no tiene ni siquiera un sistema de gestión de seguridad, si tu compañía no tiene al menos herramientas de seguridad, herramientas de monitoreo, no te sirve de nada, simplemente vas a gastar dinero. Los honeypots se dedican más que nada para los investigadores de seguridad o para las compañías que tienen un buen nivel de seguridad y ya que lo tienen, quieren ver cómo otras entidades o otras personas los están atacando para adelantarse a ese tipo de ataques. Esa es la ventaja de los honeypots, hablando desde el punto de vista de económico, ¿no? Desde el punto de vista del negocio. Ya si quieres ser un investigador independiente y todo, pues los honeypots son geniales. Si quieres aprender seguridad o ciberseguridad técnicamente, los honeypots te pueden enseñar muchísimas cosas, porque te pueden enseñar cómo alguien te ataca, te pueden enseñar cuáles son los pasos que estas personas siguen, te pueden enseñar desde dónde se conectan, te pueden enseñar qué es lo que extraen, qué es lo que generan dentro del servidor, cómo es que entran, qué tipo de ataques utilizan, si utilizan un ataque de diccionario, ok, qué tipo de diccionarios utilizan, o sea, los logs te pueden enseñar muchísimas cosas y los honeypots también, para que tú puedas entender cómo funcionan los ataques en el mundo. Hay un libro muy bueno que pues muchas personas ya lo han leído, que se llama El Arte de la Guerra. ¿Es de Sun Tzu? El Arte de la Guerra. Entonces, una de las cosas que a mí me quedó muy grabada es conoce a tu enemigo. Los honeypots son la mejor forma de conocer a tu enemigo. Pero siempre y cuando seas un investigador. Así es. Es correcto. Muy bien, tenemos otra pregunta. Muy buena pregunta, de hecho. Mario Marín nos dice, ¿recomiendas navegar entonces dentro de una VPN utilizando Tor y una máquina virtual para que no nos hackeen? ¿O esto es mucha paranoia? ¿Cómo, perdón? Ah, dice, ¿recomiendas navegar dentro de una VPN utilizando Tor y una máquina virtual para que no nos hackeen? ¿O es mucha paranoia? No, es mucha paranoia. Si eres un usuario normal en internet, yo creo que con tan solo utilizar una VPN es más que suficiente, pero obviamente también la VPN no te... Algo que deben de aprender los usuarios es cómo funcionan las conexiones en internet, ¿no? Al final de cuentas, si ustedes quieren conocer cómo funcionan, ubíquense en el modelo OSI, ¿no? Hay una capa de red, hay una capa de aplicación, hay una capa, bla, 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 hasta llegar a la 8, ¿no? La VPN te protege para que a lo mejor tu ISP, que puede ser Telmex, no vea hacia dónde estás navegando. Si estás conectado en una red pública, pues esa VPN te protege porque nadie puede ver. A lo mejor si te estás conectando a una página donde introduces tu usuario y tu contraseña, pues la persona que está al lado de ti no va a poder interceptar ese usuario y esa contraseña. Entonces, una VPN te puede ayudar muchísimo, ¿no? Pero si tienes, por ejemplo, una contraseña que se llama Patito123 o Alberto Luber
soy el mejor, pues a lo mejor cualquier persona lo puede hackear, ¿no? Pero una VPN te ayuda mucho. También utiliza los plugins que estábamos hablando en el principio del podcast, que puede ser Privacy Budget, que puede ser AdBlock Plus. Entonces, una vez que tú tengas todo eso instalado, pues es muchísimo, estás cuidando tanto tu seguridad como tu privacidad. Pero ya meterte a la red de Tor sí te ayuda mucho, pero, por ejemplo, a mí casi no me gusta porque es una red que es muy lenta. Entonces, si tú quieres descargar un archivo de 2, 3 gigas, o sea, te vas a tardar, no sé, a lo mejor 5 horas, 6 horas, y de nada sirve que estés pagando $1,000 a tu ISP que te está dando a lo mejor 40 gigas de descarga, y si estás conectado por Tor, pues a lo mejor el nodo de Tor al que estás conectado, pues a lo mejor nada más está dando 2 megas de descarga, ¿no? Entonces, es una gran diferencia. Pero las VPN son muy buenas. Yo alguna que les puedo recomendar es NordVPN. Si quieren comprarla, la pueden comprar. Pueden hacerlo tanto anualmente. Pero una de las recomendaciones, yo sinceramente todas las herramientas que yo tengo de seguridad las compro en el Black Friday en internet. Me pongo como idiota en Twitter a buscar todos los deals del Black Friday en Twitter. Y ahí, por ejemplo, NordVPN a veces te da unos descuentos de hasta el 70% en el Black Friday. Lo compras y lo compras por 3 años y no te preocupas absolutamente de nada. Una licencia que pudiste haber comprado por un año, ellos te la dan en 3 años, ¿no? Pero está genial. Entonces, sí, o sea, esa es la recomendación. Kaspersky, muchísimas herramientas las puedes comprar en Black Friday. Y la ventaja es de que muchas herramientas te dan la licencia por un año. Entonces, si las compraste en el Black Friday, pues ya estás seguro de que el próximo Black Friday se te va a caducar tu licencia y la puedes volver a comprar con un descuento. Ahí está, ya tienen un muy buen consejo de ahorro y de buena administración. Nos pregunta Yeshua Ávila, Iram, ¿qué blogs visitas para publicar las vulnerabilidades que vemos en tu Twitter? Es que, por ejemplo, tengo muchas direcciones de grupos de ransomware. Entonces, esas sí, sinceramente, no se las puedo pasar. Pero a veces, muchas veces me llegan por DMs de personas que dicen, oye, encontré esto. Foros underground. No les puedo decir las direcciones, pero pues pueden investigar. O sea, no es algo que no pueda ser accesible por cualquier persona, pero pues ustedes pueden ponerle en Google Foros Underground, van a encontrar mucha información, pueden ir visitando cada uno de ellos, y ahí es donde yo saco mucha información, Foros Underground. En Twitter también, para mí, la mejor fuente de información es Twitter. Una recomendación, sigan la mayoría, no a todos, pero sigan a las cuentas que yo sigo en Twitter. Y ahí se van a dar cuenta cómo esas cuentas empiezan a tuitear acerca de muchísimas vulnerabilidades o muchísimos leaks de seguridad. ¿Ya? Por eso me doy cuenta muchas veces. Ahí está, ya tenemos. A los que sigo, no a los que me siguen. Es correcto, sí, no van a seguir las cuentas del OnlyFans, ¿a qué quieren? Exacto. Adelante, Yair, tienes otra pregunta. Te escuchamos lejos, Yair. Bueno, ¿me escuchas? Un poquito lejos. Pareciera que transmites desde Kosovo, pero creo que no. No, aquí estoy. Pensaba que decía ¿no, Tony? Dice, esto de los backups es como la historia de Toy Story, donde todos tenían el uso del archivo master. Y alguien se me ocurrió hacer un DRM en el CRS y adiós a la película. Por suerte, uno de los trabajadores que hacía fotos en una copia de los archivos. Yo creo que viene muy libre, todo el mundo, menciona este caso. Ah, sí, esa historia de Toy Story 2 estuvo genial. Para los que no conozcan esa historia de Toy Story 2, hagan de cuenta que en algún momento alguien estaban dentro de Pixar.
desarrollando la película de Toy Story 2 y no sé si fue un ataque o alguien simplemente así como lo dice este Robotoni. Ah, Robotoni, un saludo. Lo conocí en Campus Party también, ¿no? Muy buenos días. Alguien eliminó toda la información del servidor, que era el repositorio. Entonces, cuando eliminaron esa información, pues al final de cuentas creo que ellos ya tenían el 70% o el 90% de avance de la película de Toy Story 2. Y los encargados decían, no mames, ya perdimos. Bueno, perdón, no sé si se pueden decir. Bueno, le pone el... ¿no? Okay. Y se habían dado cuenta que habían perdido la película completamente. Pero en algún momento ellos se dieron cuenta que una señora o una persona, una chica que estaba embarazada, se había ido a su casa a trabajar remotamente y ella había clonado el repositorio completo de la película en su computadora para poder seguir trabajando remotamente. Entonces, una vez que se acordaron que ella tenía el repositorio completo en su computadora, pues automáticamente todos se fueron a su casa, agarraron la computadora, hicieron copias del disco duro y así fue como salvaron la película. Si no, no tenemos película de Toy Story 2. Pero está genial esa historia, ¿no? Es correcto. Alguien borró la información y gracias a una persona que estaba embarazada, pues ya se salvó. Ahora gracias a... aplicó la de ese bebé sí traía torta bajo el brazo. Traía Toy Story 2 bajo el brazo, más bien. Ajá, exactamente. Muy bien. Nos pregunta Marlene Ortega, ¿hay algún newsletter que recomiendes en español? Pues les puedo recomendar la página de Hackers, que es donde yo participo, que quien inició esta página es Rafael Bucio. Entonces, es un buen amigo. Ahí se postea mucha información de seguridad, muchas noticias de seguridad. No nada más yo participo, yo utilizo esa página como para compartir los artículos que yo escribo, pero pues hay muchas personas que están detrás de esa página. Por ejemplo, están otros amigos que postean noticias, hay amigos que hacen videos y también explican algunos temas de seguridad en palabras no tan técnicas, hay amigos que tienen su blog y que ahí postean las ligas a su blog. Entonces, Hackers con doble o triple S, déjame ver. Hackers con doble S. Okay. Ahí está Hackers con doble S. Ahorita va a aparecer en su pantalla para que lo puedan... Sí, sigan ese blog, es muy bueno, o síganme en Twitter, que es algo muy importante, que intento tuitear cosas no tan técnicas, o si no, pues también en la página de Security, entonces ahí, pero ahí posteamos muchas cosas muy técnicas, entonces no quiere decir que no las lean, ¿no?, o que no las vean, pero si quieren ustedes leer cosas muy técnicas, léanlas detenidamente, si hay algo que no entiendan, yo, por ejemplo, algo que hago, hay mucha gente que sabe mucho y hay mucha gente que yo admiro demasiado. Y cuando estoy leyendo un post o el blog personal de esas personas, o sea, por ejemplo, ahorita estaba leyendo acerca de, justo antes de este podcast, estaba leyendo acerca de, denme un segundo. Estaba leyendo acerca de cómo el FBI, bueno, el artículo se llama... ¿el FBI puede realmente hackear Signal en un iPhone bloqueado? Entonces, ese artículo me llevó a otro artículo o investigué acerca de cómo funcionan ciertos procesos que se llama EDL dentro de un dispositivo Android que solamente aplica para procesadores Qualcomm. Entonces, ya que investigué cómo funcionaba eso, me llamó mucho la atención para saber cómo un dispositivo al momento de reiniciarlo, en los iPhone, por ejemplo, no puedes obtener acceso a la información, pero en los Android sí, cuando una ROM no está mal implementada, entonces ahí hay ciertas medidas de seguridad, etcétera. Entonces, la mejor recomendación que yo les puedo hacer es lean artículos técnicos. Cualquier cosa que ustedes no entiendan, simplemente seleccionalo, clic derecho, buscar en Google,
lees eso, ya que lo entiendes, regresas al artículo y puedes entender muchísimo mejor el artículo. Ok, totalmente de acuerdo. Entonces, leer, para poder ir aprendiendo un poquito más de este tema. Sí, no, o sea, al final de cuentas, pues, o sea, lees un artículo y ese artículo te puede abrir el camino a 100 artículos más, pero, o sea, es leer. O sea, no hay curso que te enseñe, no hay personas que te enseñen, simplemente ser autodidacta y leer. Y el señor Hilbert lo ha demostrado, ¿no? Con la carrera que tiene el día de hoy. Es correcto, así es. Muy bien, pues Yair, adelante Yair, creo que ibas a platicar. Ah, sí, les comentaba que ahí tenemos en pantalla el Twitter de este gran para que lo vayan a seguir y puedan enterarse más acerca de estas noticias. Si tienen alguna duda, pues ahí está. Así es, como dijo Yair, aquí en la parte de abajo aparece el Twitter de Irán. Ahí lo ven, Magia Hackeril. Con eso pueden ustedes ahí seguir a nuestro buen amigo e invitado de esta noche, Irán Camarillo. Muy bien. Sí, por ejemplo, Eduardo Sandoval dice, entonces Irán Camarillo usa más software libre o software de open source. Yo no hago una diferencia entre software libre y open source, simplemente busco en GitHub. Supongamos, hay veces que tengo clientes que tienen un servidor y que tienen un puerto extraño, investigo ese puerto, qué tipo de servicios puede correr, y ya que identifico el servicio, pues me pongo a buscar en GitHub, ¿ok? Un exploit para este tipo de puertos, y ya, pues empiezo a probar. O sea, no existe una diferencia entre software libre y open source. Pero sí entre software libre y software privativo. Entonces, simplemente es buscar y buscar. Tienes un podcast en Eduardo Sandoval, sí. Tenemos un podcast se llama Creadores Digitales. No hablamos muy técnicamente, pero está muy padre. Que no es mejor que aquí el podcast del señor Lubert, pero pues ahí hacemos nuestra luchita. No, también es del joven Yair. Alex Eliezer Méndez dice, ¿cuál sería la ruta del aprendizaje para ser bueno en el área de ciberseguridad? Yo creo que en el área de ciberseguridad y también para adentrarte en el mundo del software libre de Linux, es más que nada como la ¿cómo se llama? Ser autodidacta, ¿no? Así como yo les decía, lees un artículo, si no entiendes algo, busca lo que no entiendes, entiéndelo. Ya que lo entendiste, regresa al artículo y vas a comprender las cosas que está describiendo el artículo. Entonces, Alex, pues busca, investiga, toma algunos cursos. Yo sinceramente no creo en los cursos pagados, o sea, yo creo más que nada en las personas autodidactas. Te puedo decir que nosotros, por ejemplo, hay muchas personas a las que admiro mucho, personas que trabajan con nosotros que son menores de edad, 17 años, 15 años, y son de los top 10 hackers de, ¿cómo se llama esta madre del fantasmita? Tenemos un pentester que es muy bueno y que encuentra vulnerabilidades cada rato en... ¿cómo se llama esta del fantasmita? Esta red social del... Snapchat. Encuentra vulnerabilidades en Instagram. Tenemos otro chico que tiene 18 años, que encuentra vulnerabilidades en Instagram, encuentra vulnerabilidades en otras plataformas. Pero ellos son muy dedicados, o sea, yo los admiro mucho porque hay veces en los que, por ejemplo, Mohamed, que es mi socio, que les dice, ya, güey, ya deja eso, ya, no vas a encontrar una vulnerabilidad. Y ellos son tan necios, que tardan una semana y después de una semana llegan y dicen, ya tengo acceso al servidor. O sea, está muy cañón ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, sé autodidacta y sé necio, ¿no? Si alguien te dice que no, no te quedes con ese no. Simplemente sigue. Pero eso ya depende mucho, pues, de la persona. Así es. Es muy buen consejo. Y creo que les va a ayudar muchísimo. No nada más a ciberseguridad, sino a todas las áreas que ustedes emprendan.
Nos pregunta Gabriel Coronado, el software libre no es gratuito. ¿Cuál es la mejor forma para mantener la continuidad de un negocio? El software libre no es gratuito. El software libre, ¿por qué no es gratuito? Esa es muy buena pregunta. A ver si nos puedes ahí escribir, Gabriel Coronado. A lo mejor por ahí se le fue alguna palabra más. ¿Cuál es la mejor forma para mantener la continuidad del negocio? El software libre te la puede dar. O sea, no sé si, bueno, Lubert ya me comentó que León estuvo aquí en el podcast. Así es. Y León es, yo creo que de las, León, Lubert y ¿quién más? Puede ser Rastas, ¿cómo se llama? Efraín. Efraín. Uh-huh. Efraín. ¿Quién más? Mauro, tal vez también. O sea, hay muchas personas que te pueden enseñar cómo el software libre pueden mantener una compañía. Por ejemplo, León es una de las personas que yo creo que yo he visto que ha vivido durante años del software libre. Y él ha aportado dinero al software libre con los pingüinos, con cualquier madre, ¿no? Dinero, no sé, eventos, lo que sea. Pero, ¿puedes poner la pregunta otra vez? Sí, ahí está. Pero para mantener la continuidad del negocio, o sea, León, yo creo que León Ramos, él te puede dar una buena fórmula para que tú puedas tener una empresa con puro software libre y no necesitas pagar absolutamente nada. Y de hecho creo que él antes en Los Frisoles, él daba unas charlas que se dedicaban a eso. Cómo crear una empresa y cómo mantenerla con puro software libre. Porque él te habla de CRMs, él te habla de gestión de archivos, él te habla de administrador de servicios, administración de servicios, administración de servidores. O sea, te habla desde el punto de vista de TI, pero todo basado en software libre, porque él está muy casado con el software libre. Yo no, pero él sí. Entonces, sí, o sea, lo puedes hacer. Y si no, pues es @fullbows. 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 Igual le puedes mandar un tweet. Te contesta, pues sí, muy abiertamente. Pero, o sea, el software libre te puede llegar. Él tiene, no sé si fuiste tú a Lubert, en una de las charlas que dábamos a veces cuando nos invitaban en la UACM. Ah, sí, ¿en el Frisol o en el Consol? En el Frisol. Así es. En el Frisol. Nos invitaban mucho a esas charlas, a dar charlas en la UACM, aquí de la Ciudad de México. Y, por ejemplo, León siempre llevaba temas así. ¿Cómo construir una compañía con software libre? ¿Cómo administrar una compañía con software libre? ¿Cómo mantener una compañía con software libre? Y no puedes creer el nivel que puedes llegar a tener tú como compañía con puro software libre. Y León, pues, es una de las personas que tiene experiencia en eso. Yo no. Entonces, de paso lo hablan a León. Es correcto. Bien lo mencionaste, Irán, y justo al inicio del programa decíamos cuando León nos visitó aquí en el estudio. León estuvo con nosotros en el Meetup número 13. Y justo para todos los que ven esta charla, les va a interesar ver este Meetup, el número 13, porque además de cómo tener justamente, como dice Irán, una empresa con software libre, ahora es cómo sobrevivir a la nueva normalidad con software libre. Entonces, este Meetup está más que recomendado para este tema, para tu pregunta, Gabriel, y para todos los que nos están viendo. Con él pueden ustedes conocer cómo fue esa plática y la pueden ver en el canal de YouTube. Aquí lo tenemos. Y aquí está el Meet. Dura 1:51. Una hora con 51 nos visitó nuestro amigo León Ramos en el mes de agosto. Estuvo por acá. Entonces, ahí lo pueden ustedes ver este programa y aprender mucho más. O como bien dijo Irán, lo pueden seguir en @fullbows. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver si llega algún comentario más de Gabriel, en lo que igual retomamos la pregunta. Nos dice Mario Marín, ¿qué es más fácil de hackear? ¿Una página web o un servidor?
Una página web. Gracias, está genial esa pregunta. Muy buena pregunta. Yo creo que una página web. Porque, por ejemplo, bueno, a ver, espera, déjame, pienso en una página web. Yo creo que una página web, ¿sabes por qué? Porque una página web depende de muchas aplicaciones. Por ejemplo, si tú montas una página, ¿no?, en internet, ¿qué es lo que necesitas para montarla? Necesitas un servidor web, que es, supongamos, un Apache. El Apache, si no está actualizado, puedes hackearlo. Sobre ese Apache, ¿qué necesitas instalar? A lo mejor instalas un WordPress. Si el WordPress no está actualizado, puedes hackearlo. Si tal vez no utilizas un WordPress, pero a lo mejor desarrollas en PHP, hay muchos vectores de ataque para esa página a través de PHP o cualquier lenguaje, ¿no? No nos cansemos con un lenguaje. Pero un servidor no. Un servidor simplemente puedes llegar a actualizarlo porque las actualizaciones es un apt-get update, se actualiza el servidor y ya, se cierra. Entonces, yo creo que no se basa en qué es más fácil y qué no es más fácil, sino es en la probabilidad y en el número de vectores de ataques que se tiene en cuanto a un servidor o en cuanto a una página web. Porque un servidor, pues el número de vectores de ataque se trata de puertos abiertos, sistema operativo, ¿no? En resumen. Y en una página web se trata de servidor web, se trata de la aplicación que está soportando la página, se trata de las herramientas que están soportando la página, se trata, por ejemplo, de los desarrollos internos, se trata acerca de los archivos JavaScript que muchas empresas colocan ahí, información sensible que se cargan, se trata de si el servidor web no está bien configurado y permite peticiones desde otros servidores. Yo creo que hay más vectores de ataques desde hacia una página web que hacia un servidor. Se trata en el número de vectores de ataques. Ok, ahí lo tienes, Mario Marín. Tenemos otra pregunta, por aquí se había escapado al inicio del programa, pero aquí está. Nos dice Marlene Ortega, ¿qué opinan del hackeo de las elecciones de 2016 del gobierno ruso para favorecer a Trump? La realidad es que sí existió ese hackeo. Y pueden ver ustedes, por ejemplo, un documental en Netflix que se llama The Great Hack. Entonces, ahí pueden ustedes ver cómo es que ellos utilizaron la información que las redes sociales generaban de una persona y cómo el equipo de Donald Trump, pues, utilizaba esa información para hacerte pensar en que Donald Trump era el mejor candidato por el que podías votar y no la otra persona. Entonces, o también, por ejemplo, pueden buscar en Google acerca de Cambridge Analytica. También hay algunos, en YouTube también hay algunos documentales acerca de Cambridge Analytica. Entonces, ahí ustedes se pueden dar cuenta cómo una compañía puede influir sobre el pensamiento y sobre las decisiones que una persona puede tener simplemente mostrándole cierto tipo de ads acorde a lo que tú piensas y acorde a tus preferencias. Entonces, no quiero dar así como que una respuesta fija, pero vean The Great Hack y vean... ¿Y qué otra cosa pueden saber? Y busquen en YouTube acerca de Cambridge Analytica. O sea, les va a encantar todos esos documentales. Está muy, muy padre. Ok, muy bien. Tenemos un par de preguntas más. Una nos dice Malavida Plugin.
¿Aprender Linux y el lenguaje de Python es el camino correcto si quiero iniciar en el mundo de la ciberseguridad? ¿O qué lenguaje nos recomienda? Sí, Python es genial, Python es maravilloso. O sea, si tú sabes programar en Python, puedes hacer muchas cosas, tanto hacer web shell reversas, puedes hacer scrapping de páginas web, puedes desarrollar, la mayoría, muchos exploits están desarrollados en Python. O sea, no quiere decir que solamente va a funcionar en Python, sino es muchísimo más fácil desarrollarlos en Python. Dentro de la comunidad de seguridad, dicen que debes de aprender Python y GoLang. Yo nunca he tocado GoLang. No sé si el señor Lubert ha tocado GoLang, pero Python para mí se hace la cosa más fácil del mundo. Yo aprendí, yo empecé a desarrollar en mi vida en la preparatoria en C. Java fue un pinche dolor de cabeza que jamás lo quisiera volver a tocar, pero ahora que me he enfocado mucho en la seguridad en aplicaciones móviles, necesito retomarlo. Si alguien me puede enseñar, por favor, avíseme. Pero Python es muy bueno. O sea, en Python puedes hacer muchas cosas porque tiene muchas librerías que te permiten conectarte a través de puertos, que te permiten hacer detecciones, que te permiten hacer interactuar con Nmap, con muchas otras herramientas. Entonces, está muy genial. Yo personalmente recomiendo Python porque esa es mi punto de vista, ¿no? Pero tal vez haya otros expertos en seguridad, mejores que yo, que te pueden recomendar GoLang. Si ya sabes GoLang, pues hay muchas herramientas que también ya están migradas en GoLang. Pero yo, sinceramente, por ejemplo, en GitHub, yo encuentro más herramientas en Python, versión 2.7 o versión 3.cacho, que en GoLang. Es correcto. No me ha tocado trabajar con GoLang, pero he escuchado igual cosas muy, muy buenas. Yair, por ahí vamos a, ¿te quieres platicar acerca de nuestro patrocinador del programa? Claro que sí, Lubert. Nuestro patrocinador número uno es este, exactamente Lubert, Alberto Lubert. No, además de mí, ¿cómo que este programa sea posible? Claro que sí, este programa no sería posible sin la participación de nuestro patrocinador principal, que es Producto Cielo Rojo. ¿No te antojó una quesadilla, una clayudita a esta hora, con un cafecito? Pues sí, ¿a dónde la puedo pedir? Es correcto, como bien dijo Yair, puedes pedirla, mi estimado Irán, además de estos productos, quesillo, café, cacao, chocolate, con nuestros amigos de Producto Cielo Rojo, que es el patrocinador oficial del Meetup GNU Linux Latino. Son productos 100% oaxaqueños que trabajan con en los mejores productos y sobre todo una excelente calidad. Lo mejor de todo es que pueden llevarlo hasta tu domicilio con solo escribirles en Facebook, Instagram y Telegram en Producto Cielo Rojo o en Twitter, Prod Cielo Rojo. Ahí con ellos puedes hacer tu pedido, al igual que todos ustedes. Y ellos son los que hacen posible a este programa. Ahí está. Si no nos pagan, mi estimado Irán. Pues imagínate. Sí, adelante, adelante. Es no correcto. Puedo quedar mucho. ¿Verdad? Muy bien. Tenemos otra pregunta de Mario Marín. Nos dice, ¿qué red social es más insegura? Mira, si hablamos de seguridad, Facebook invierte mucho dinero en la seguridad. ¿Y por qué? Y te lo puedo decir, por ejemplo, desde el punto de vista de un pentester de seguridad. Por ejemplo, yo tengo una empresa que se llama Security. Mi socio es Mohamed. Entonces, Mohamed, desde el 2010, ha estado en los 20 primeros lugares de hackers a nivel mundial. Y a nivel mundial me refiero que participa todo el mundo, ¿no? Puedo participar yo. Y a lo mejor mi lugar puede ser el lugar número 100,000. Pero Mohamed ha llegado durante todos esos años, desde el 2010, 2012, siempre se ha quedado dentro del 2020, dentro de los 20 primeros hackers.
Y él lo que me ha enseñado es que son vulnerabilidades lógicas, las que puedes encontrar en Facebook. Y Facebook mínimo te paga $500 por cada vulnerabilidad, mínimo $500. Obviamente tienes que enseñar, tienes que decirles a los analistas, tienes que mostrarles cuáles son las implicaciones. O sea, muchas cosas de las que hemos platicado hoy, no quiere decir que le diga, ay, güey, encontré una inyección SQL. No, o sea, Facebook no se va con esas madres. Sino simplemente Facebook te dice, ah, ok, encontraste esto, dime cómo esta vulnerabilidad puede llegar a impactar a 100 millones de usuarios. Y si tú se lo demuestras a Facebook, esos $500 te los pueden triplicar, duplicar, lo que sea. O sea, de $500 tu vulnerabilidad puede subir a $10,000, a $100,000. Entonces, si nos vamos por el punto de la inversión, Facebook es muy buen, es una red social muy segura, porque invierte mucho dinero en la seguridad, que hay algo muy diferente entre la seguridad y la privacidad. Ellos generan dinero por privacidad, más no por seguridad. Entonces, la privacidad a ellos les vale un carajo, pero la seguridad les importa mucho. Redes sociales en cuanto a seguridad que podamos decir, yo creo que las que más se preocupa por la seguridad, no hablemos de seguridad, hablemos de privacidad, ¿no? De privacidad yo creo que Twitter es una de las mejores redes sociales que controlan la privacidad. Todas las compañías que estén asociadas a Facebook, obviamente jamás vamos a votar porque sean unas buenas compañías enfocadas en la privacidad. Pero Twitter, TikTok, ¿no? TikTok es, si ustedes se dan, hay estudios que han analizado que TikTok obtiene información de tu teléfono cada 3 minutos y las envía a los servidores de TikTok. Entonces, eso es una invasión completa muy, muy grande a la privacidad. Snapchat, podemos decir que tal vez Twitter, Snapchat, ahorita Clubhouse. Clubhouse a lo mejor y afecta mucho la privacidad de los terceros, más no de los usuarios. Hay algunas vulnerabilidades que han empezado a salir, pero yo les recomendaría más que nada como Twitter, Snapchat, ¿ya? Ok, ahí está. Y justo tocaste un punto muy bueno, ¿no? Clubhouse, que se ha vuelto el boom en las redes sociales, es de la que todo mundo habla, hasta la tía de los piolines. ¿Qué es Clubhouse, Irán? Clubhouse es una red social que solamente puedes participar por audio. Entonces, se crean cuartos. Entonces, lo que a muchas personas les ha gustado es que puedes hablar con Elon Musk, con Bill Gates, con cualquier persona y le puedes expresar lo que tú piensas. Entonces, eso está muy padre. Pero ahorita la desventaja es de que está en una versión beta, solamente puedes ingresar por invitación. Que pues yo tengo ahorita 2 invitaciones disponibles. Si quieren, bien, las personas que nos estén escuchando, que te manden, que nos pongan su número de teléfono y les mandamos la invitación ahorita, pero solamente es para dispositivos iOS. Entonces, es una aplicación, te puedes acercar a cualquier persona. No sé si en algún momento Slim tiene su cuenta de Clubhouse, pues puedes platicar con él y puedes expresarle otras cosas. Entonces, no hay así como de que quién importa más ni quién importa menos, ¿no? Sino es una habitación donde tú puedes platicar con esas personas. Pero ahí, si tienen su número, no sé, el lugar, yo tengo 2 invitaciones, entonces dime a quién se las damos. Ok, ahí está, por si alguno quiere probar Clubhouse, tenemos 2 invitaciones, cortesía de Irán Camarillo, nuestro invitado de esta noche. Vamos a ahí, los que lo quieran tenerlo, para como es publicar su número telefónico, mándelo en un mensaje a la página de Facebook GNU Linux Latino, por favor. Ahí nos lo mandan y les haremos llegar la invitación, ¿vale? Ahí es prometido. Nos pregunta
Emilio Reynoso, ¿OnlyFans es seguro? ¿Alguien quiere hacer negocio? No sé. Sinceramente no sé. Algo que sí es seguro es que seguramente te vas a gastar mucho dinero ahí. Y seguro vas a tener mucho dinero si tus fotos son muy buenas. Entonces, sí, sí es seguro. Seguro que generes dinero con fotos buenas. Si no, ve al Uber. Estamos por abrir el OnlyFans, así que para todos nuestros Uberlivers, muy pronto van a tenerlo por ahí. Bueno, Emilio, es seguro que veas al Uber como Dios nos trajo al mundo. Es correcto, sí. Como dice, con muchas ganas de aprender. Muy bien. Pues listo. Jair, no sé si tengas alguna pregunta del otro lado del estudio. No, mi estimado Luber, ya se nos acabaron las preguntas de este lado. Ok, de acuerdo. Pues bien, en lo que llegan las preguntas para el cierre del programa, vamos al momento más importante de este programa. Ahí está. Mi estimado Irán, la comunidad de GNU Linux Latino agradece muchísimo el que nos hayas dedicado ya estas ya casi 2 horas y media de programa, donde le hemos pasado bastante bien platicando del tema ¿el software libre es seguro? Y vaya que lo hemos platicado que sí es seguro y que es una gran alternativa para sus negocios, para sus productos, para sus proyectos, no importa lo que sea, sea una startup, sea una empresa transnacional, pueden confiar en esta tecnología. Y qué mejor que de la mano de un experto como es Irán Camarillo, arroba Irán Cop, director de Security. Si también tienen algún tema de seguridad, con él pueden acercarse. Está más que recomendado. Los que firmamos, mi querido Yair Rodríguez y Alberto Luber, un servidor, te lo hacemos llegar de manera digital mientras la pandemia lo permite. Y ya que todo esto suceda, nos vamos a ver para entregártelo físicamente, mi estimado Irán. Seguro. No, pues espero que hayan aprendido un poco. Si tienen alguna duda o algo, pues escriban ahí por Twitter, por Facebook. Igual también le pueden hacer llegar las preguntas al señor Lubert, al señor Yair. Y pues con todo gusto, ¿no? O sea, no prometo responder inmediatamente, pero en algún momento en el que, no sé, en la noche, que es casi siempre donde checo todas mis redes sociales, en el día casi no, pero en la noche, pues con todo gusto. ¿Tienen alguna duda? Pues nada más. Sí, nada más que agregar ahí un pequeño comentario que ahora que están hablando acerca de lo de este contacto con este Irán, no vayan a poner cómo hackear la cuenta de Facebook de mi novia o cosas así, porque bueno, un poco puedo. O sea, Jair, ¿estás hablando acerca de la cuenta de Facebook de Lubert o de quién? No. Yo, como diría don Ramón, yo le voy sí, a León. Por ahí no está escuchando, no. También. No, yo, pues, ante todo tengo 3 cosas muy claras. El León, el software libre, el Atlante y las mujeres. Así que no. No, pues, qué bueno. Pero sí, o sea, no sé, ahí andamos lo que necesiten. Pero no desconfíen del software libre. Es muy bonito, es muy bueno. Yo lo amo, o sea, yo sinceramente creo que yo no sería la persona que soy sin el software libre, si no me hubiera integrado a la comunidad, no hubiera conocido a personas como el señor Luber, como Yair, como el señor León. Entonces, te puede enseñar muchas cosas. Y es muy padre. O sea, no sé, Wendy, que es de las personas que más impulsa el software libre, y que hace muchos meetups y que pueden seguir a ¿cómo se llama? Sysarmy. También tienen muchas charlas. O sea, yo no creo que necesites invertir dinero para aprender. O sea, yo creo que simplemente necesitas dedicación, acercarte a las personas correctas y estudiar. No gasten dinero en eso. O sea, si quieren gastar dinero, pues cómprense un six de chelas o, bueno, 12, ¿no? 12 para que estén bien. Pero cómprense un 12 de chelas
y sigan las personas correctas y vean sus charlas, escuchen los podcasts como GNU Linux, como creadores digitales haciendo aquí el marketing. Estamos en creadores digitales en Facebook, YouTube, Amazon Music, Google Music. Pero pueden aprender muchas cosas sin gastar dinero. Es correcto, así es. Y es muy buena la recomendación que nos dice Iram. Escuchen todos los jueves a las 8 de la noche, si no me recuerdo. 8:30. 8:30 de la noche, hora de la Ciudad de México. El podcast de nuestros amigos de Creadores Digitales con León Ramos, Iram Camarillo y Alina, que les va a encantar ese podcast. Yo no me lo pierdo al menos. Estamos ahí. No se lo pierdan. Ya tienen planes para el jueves, para el viernes aquí en GNU Linux Latino. Entonces, o sea, no paguen por cursos. Sinceramente, no los paguen. Escuchen esos dos podcasts. Yo creo que con el señor Alberto Lugert y con Jair, pues tenemos muchos amigos en común que pueden aportar muchas cosas, que nos pueden enseñar muchas cosas. Y a partir de eso, pues pueden, no sé, empezar a investigar. Es correcto. Así es. Y como bien lo dijo Iram, los días jueves pueden disfrutar del podcast Creadores Digitales, los viernes después de WandaVision y MasterChef, se pueden venir al meetup de GNU Linux Latino, y ya, con eso para que cierren bien y de manera exitosa su semana. Listo, pues ahí está. Miram, no sé si tengas algún comentario extra, algo que se haya quedado en el tintero, algún consejo, sobre todo, para todos los que nos ven en el programa. No, nada. Si tienen alguna duda o algo, pues con todo gusto aquí con el señor Alberto, o en Twitter, en Facebook, se la respondemos. Ok, de acuerdo. Ahí está. Ahí creo que ya Yair ya está aquí con nosotros. Se tuvo un problema con su cámara. Ya saben, error de capa 8. Ahí está. Muy bien, Iram. Entonces, ¿dónde te localizamos? Nos comentas, Iram, pues para poder seguir. Principalmente en mi Twitter. @iramcup, que es @HIRAMCWP, iramcup o iramcoop, ahí me pueden encontrar. Entonces, siempre, o sea, más que en Facebook, tuiteo todo lo que encuentro. Tuiteo cosas de las empresas que yo encuentre, no sé, en la web o artículos de seguridad. Sinceramente, mis redes sociales no tienen nada que ver con mi vida personal. Entonces, me pueden seguir en cualquiera de mis redes sociales. ¿Y? Okay. No tengo redes sociales personales, entonces, pues, ya es una ventaja. Ahí está. No lo quieran hackear. No hay mucho que saber. No se preocupen. Lo que quieran saber, pregúntenlo directamente. No hay necesidad de hackearlo. Ahí está. Nos pregunta, ya para cerrar el programa, Emilio Reynoso nuevamente, ¿realmente se puede usar un software de firewall libre para defender el perímetro como Palo Alto, por ejemplo, en comparación, perdón, a un firewall de Palo Alto? Sí, puedes utilizar, por ejemplo, Suricata. Suricata es un software muy importante en la comunidad de seguridad porque es mantenida constantemente. Y constantemente yo me refiero a que hay analistas y hay empresas que si el día de mañana existe algún exploit que es in the wild, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice in the wild? Es que ellos le llaman como exploit in the wild, como apareció hoy. Entonces, si apareció hoy a las 9 de la mañana, ten la seguridad de que un Kaspersky, cualquier compañía de seguridad, va a trabajar en una firma y esa firma no nada más va a ser para su herramienta de antivirus, sino también va a ser para Suricata. Entonces, Suricata es mantenida por compañías y es mantenida por personas. Entonces, se recomienda mucho.
se generan muchas firmas, se les llaman firmas. Yara Rules también, puedes investigar acerca de Yara. Entonces, hay muchas compañías alrededor del mundo, en México, Estados Unidos, África, Europa, Rusia, que desarrollan firmas enfocadas a Yara. Entonces, puedes utilizar Suricata, puedes investigar acerca de Yara, qué software implementa firmas de Yara. Entonces, si mañana aparece un exploit, zero day, si tú tienes las reglas de Yara, simplemente actualizas y vas a estar protegido. Y no te va a costar absolutamente nada. Ahí está. Entonces, ahí ya tienen la respuesta, Emilio. Sí podemos utilizar. Y la recomendación que nos hizo Irán les va a ser de gran utilidad. Ahí está. Muy bien. Creo que ya no hay más preguntas, ¿verdad, Yair? No, mi estimado, yo me parece que ya fueron todas. Perfecto. Creo que ya se fueron a hacer la dormición, entonces. Estamos en sábado, amigo. Caray, qué rápido se nos ha ido. Sí. Es correcto, ya es sábado y parece que empezamos hace 10 minutos, pero ya empezamos el sábado. Pues buenos días a todos los que nos están viendo, que están desvelando con nosotros en este sábado, ya 20 de febrero. Es un gusto verlos y acá acompañarnos con estas ya casi 2 horas 25 minutos que tenemos de grabación. Irán, pues ha sido un placer haberte recibido esta noche en el Meetup de GNU Linux Latino. La verdad es que hemos aprendido bastante. Ha sido un gusto recibirte y sobre todo de comentarte que cuando gustes, Diagonal Home, Diagonal GNU Linux Latino es tu casa. Puedes regresar cuando gustes a platicarnos mucho más de seguridad, hablar del Clubhouse, por ejemplo, todo lo que hemos por ahí encontrado. Y con gusto, este es un foro para ti. No, pues muchas gracias a ustedes, o sea, es un honor estar aquí con el señor Alberto Luber, Yair, y lo que necesiten. Gracias a ustedes por la invitación. Perfecto, Irán, muchas gracias. Y Yair, ¿cuándo nos vemos para el Meetup número 37, el 37º? Claro que sí, Luber, nos vemos el próximo viernes a la misma hora y por el mismo canal, por el mismo link. Casi el mismo link. Es correcto, Yair. La próxima semana tendremos a una muy buena invitada. Les va a encantar el tema del que vamos a platicar. Así que no se lo pierdan. Síguenos en las redes sociales, @GNU Linux Latino, en Twitter, YouTube y Facebook. También pueden suscribirse al canal para que ahí platiquen también con algunos de nuestros invitados en GNU-Linux-Latino. Pueden ahí escribirnos todas sus dudas. Pedir alguna invitación de Clubhouse, por ahí ya tenemos de las dos que teníamos disponible, ya nada más nos queda una, así que si alguno la quiere. Que nos mande el número de teléfono. Sí, ahorita te lo mando en el detrás sí. De cámaras. Si no, es ¿cómo dice? Por privacidad. llegó una última pregunta antes de irnos. Nos dice Alex Méndez, ¿algún libro para empezar a adentrarnos en este mundo del hacking ético? Sinceramente no hay libros, o sea, yo te recomiendo más que sigas a las cuentas que yo sigo en Twitter y ya, puedes aprender más que un libro. Ahí está, entonces sigan las cuentas de Twitter, como ya lo dijo Irán, y con eso tenemos más aprendizaje. Pues listo, pues nos dio un gusto, como siempre, recibir a todos y a cada uno de ustedes en esta transmisión. El mito número 36 está a punto de cerrar la cortina, bajamos ya la cortina para irnos a descansar, pero nos vemos el próximo viernes. Recuerden también el tema que hemos platicado, el hashtag quédate en casa, cuídense mucho, lávense las manos, cubrebocas y sobre todo la sana distancia, y si les es posible, quédense en casa. Los jueves, ya lo vieron, 8:30 de la noche, pueden escuchar a nuestros amigos de Creativos Digitales. Creadores digitales, perdón. Creadores digitales, es correcto. Bueno, es que también son creativos, entonces no hay tanto problema. Por eso me quedé con esa palabra. Y los viernes a las 9:15, el Meetup de GNU Linux Latino, el próximo viernes. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, ha sido un placer estar con ustedes. Yair, Irán, les mando un fuerte abrazo a la distancia.
cuídense, y ustedes también, amable público que nos siguió en esta noche, cuídense y que tengan una excelente noche, ya de sábado, vámonos a hacer la misión, cuídense mucho y que tengan dulces sueños. Gracias, cuídense. Bye.